profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible.
una palabra en su boca, un ejército invencible ella es. Con la palabra en su boca, un ejército invencible ella es. Si Cristo es por su novia, oh, ¿quién contra la novia? Si Cristo es por su novia, oh, ¿quién contra la novia?
Jesucristo recibió su nombre, el Pentecoste. Thank you.
hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo glorioso. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en cada uno de vuestros corazones. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde, y que todo lo que hagamos en esta hora sea de agrado para nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por la gran oportunidad, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta hora. Cosas grandiosas que han estado sucediendo en estos últimos tiempos, oh Padre. Tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y cómo es que vamos a vivir, oh Padre amado? Esa es tu palabra, Señor. Tú enviaste a Elías prometido en este último tiempo, razón que tú dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo, Padre, conociendo todo lo, a perfección de lo que tú eres, Señor. Nos encontramos aquí en este punto de la tierra y queremos continuar con este glorioso compañerismo, Padre amado, cumpliendo así de esa manera la profecía de 18 al 11, Señor. Tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Padre. En esta tarde, Padre amado, bendice grandemente el corazón, al alma que lecturará también y que sea entendido y que tú nos digas qué es lo que queremos que aprender, oh Padre, en esta tarde. Muchas gracias por este privilegio, Padre. Iniciamos entonces con este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy. Servicio realizado en Blackford, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Vamos a concluir con este mensaje. Esto es en los párrafos 71, dice: Venga, jovencita, somos desconocidos uno del otro. Muy bien, ahora permítame su mano, esta mano aquí en este lado. Usted está normal. Ahora se va a necesitar una visión para ella, ¿ve? Ahora, en otras palabras, en el principio de mi ministerio, ¿cuántos saben que en el principio de mi ministerio yo nunca hubiera sabido cuál era el problema de la mujer? ¿Ven? Porque no hay vibración. Ahora, esperemos un momento. ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿O cree usted que lo que yo enseñé esta noche es la verdad? Mire, yo soy su siervo. Sí, problema del corazón. Ahora, ¿cree usted que Dios puede sanar ese problema del corazón? ¿Usted sí cree eso? ¿Que Él sanará el corazón? Usted solo es una jovencita nerviosa. Ahora, si Él sana el corazón, ¿le dará usted a él alabanza por ello? Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Nuestro Padre Celestial, te pedimos ahora que en el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios venga sobre esta jovencita y que ella sea sanada mientras pongo mis manos sobre ella. La gente está consciente, Señor, que nuestra... Otra vez, así que es la primera vez aquí. Muy bien, ahora aquí está un hombre al que yo nunca he visto. Este es un hombre. Ahora, hubo un hombre que vino al Señor Jesús por nombre de Simón Pedro. ¿Recuerdan ustedes la historia que yo prediqué tocante a ello esta noche? Muy bien, ahora, y Jesús enseñó, lo miró sentado allí en ese tronco. ¿Me oyó cuando lo prediqué esta noche? Él dijo, tu nombre es Simón, el hijo de Jonás. Ahora, ¿vive todavía ese Jesús? El nombre dice sí, él vive. ¿Cree la audiencia a eso? La congregación dice amén. Muy bien, si ese Jesús vive y yo soy un verdadero testigo de él, entonces yo me rindo por medio de un don. Ahora, si usted le dijera, sáname, bueno, él diría, yo ya lo hice. ¿Cuántos creen que él ya lo hizo allá en el Calvario cuando él murió por ustedes? La congregación dice amén. Él fue herido por ustedes, seguro. Pero ahora, para que ustedes sepan que él está aquí vivo para confirmar su palabra, él le pudiera decir algo como lo dijo a Pedro o a alguno de ellos. ¿Qué le diría a usted? Algo tocante a eso, si Dios me dice cuál es su problema. Ahora veamos si él lo hará. Párrafo 73.
Usted solo créame como siervo de Dios. Muy bien, él dice que él sabe que él lo hará. Seguro, es su nariz, correcto, es su nariz. Ahora, si eso es verdad, levante su mano. Ahora, alguien dice, ah, yo acepté eso. No piense así ahora, no haga eso. Eso es un impedimento para usted, ve. Yo no adiviné eso, eso no fue adivinación, ve. No, espere un momento. Parece ser que él es un hombre muy fino. Quédese quieto, solo un momento. Quédese quieto, señor. Sí, señor, es su nariz. Él tenía alguna clase de algo pequeño que le crece. Él ha sido operado de eso. Correcto. Sí, señor, ha sido operado. Y parece que las cosas están creciendo otra vez. Es alguna clase como de crecimientos o como abscesos dentro de la nariz. Correcto. Parece que no está mejorando. Correcto. ¿No es así? Eso no es una adivinación. Permítame decirle algo a usted. Yo veo aparecer a una mujer. Es su esposa. Ella está en casa. El hombre dice, sí. ¿Cree usted que ella está orando? Ella está enferma. ¿Cree usted que Dios me puede revelar cuál es el problema de ella? Ella tiene problema del corazón y artritis. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Señor Wong, usted puede irse a casa y ser sano. Jesucristo la sana. Si usted lo cree, crea. Párrafo 74. Desconocidos uno al otro, hermana. La hermana dice, yo he estado en sus reuniones. Usted ha estado en, pero yo me refiero afuera, en el, yo nunca lo he conocido a usted personalmente. Usted nunca me ha conocido personalmente. Yo nunca la he conocido a usted. Pero si el Señor Jesús, aquí está una mujer. Si el Señor Jesús me puede decir algo tocante a usted como un hombre y una mujer, como él y la mujer en el pozo, ese fue un hombre allí. Ahora, como la mujer en el pozo, si él me puede decir algo tocante a usted que usted sabe que yo no sé, por lo que usted está aquí, pudiera ser que alguien más, pudiera ser un problema económico, pudiera ser un problema doméstico, pudiera ser que usted está enferma, y yo no sé. Pero si él me lo dice, ¿le creerá usted a él con todo su corazón? ¿Creerá toda mujer aquí con todo su corazón? La congregación dice amén. Muy bien, que el Señor lo conceda. Esa señora sentada allí con venas varicosas. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? Usted estaba orando. ¿No estaba? Muy bien. ¿Qué tocó ella? Ella tocó al sumo sacerdote, Jesucristo. Yo vi a la mujer parada aquí delante de mí con algo como casi sangre brotando de sus venas. No era esta mujer. Ella estaba un poco más gruesa que esta mujer. Y miré y pensé, ¿dónde está eso? Y miré y vi esa luz. ¿Cuántos han visto esa fotografía de esa luz? Muy bien, ella estaba suspendida sobre la mujer allí, remolineando. Y yo la vi a ella. Ese era su problema. ¿Ven? Sí, señor, si puedes creer. Sentada allí con su pañuelo en su mano, con esa fiebre de heno. ¿Cree usted que Dios también la sanará? Muy bien, ¿qué tocó usted? Ahora, eso no es una enfermedad. Yo la veo que le está ardiendo. Y estornudando continuamente, ve, solo tenga fe, usted también sanará. ¿Le creen ustedes con todo su corazón? Párrafo 75. Usted tiene un tumor en la espalda. ¿Cree usted que Dios la va a sanar? ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que Dios se lo puede quitar? Muy bien. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú bendigas a la mujer y que la sanes mientras la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Váyase, que el Señor la bendiga. El espíritu todavía está en el edificio. Sentada allí con las hemorroides, ¿piensa usted que Dios la sanará? Usted estaba llorando, orando. Señor, permite que Él toque. Permite que Él me llame. Si eso es verdad, menee su mano de un lado al otro. Así, usted sentada allí, ve. ¿Cómo sabría yo lo que usted estaba orando? ¿No entienden ustedes que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Qué tocó ella? El mismo sumo sacerdote que esa mujercita tocó, quien tenía el flujo de sangre. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto en mi vida, pero ella está sentada a 20 yardas de mí, 18.20 metros. Y ella lo tocó a él. Él se volteó y dijo, mira allá, yo vi su luz allá y vi de lo que ella estaba sufriendo. Y ahí está, la mujer sanará, ella estará bien, si usted solamente lo cree.
Ahora, cualquiera de ustedes, yo desafío la fe de ustedes en el nombre de Cristo, en cualquier parte que lo crean. Muy bien, somos desconocidos uno del otro. Me imagino que esta es nuestra primera ocasión de conocernos. Ahora, solo sean reverentes, solo un momento. Si el Señor Jesús me revela algo tocante a usted, que usted sabe que yo no sé, la hará creer porque para lo que usted hará creer también a la audiencia es artritis. Usted tiene artritis. Si eso es correcto, levante su mano para que se le quite a usted la pregunta. ¿Ve? Usted tiene algo en su mente que le está molestando mucho, mucho. Ahora, si el Señor me revela eso a mí, ¿me creerá usted con todo su corazón? La señora dice, amén. Es su esposo. Él no está aquí. Él ni siquiera está en esta ciudad. Él está en otra ciudad llamada Uge o algo así. Él tiene una enfermedad que es mortal. Es llamada Parkinson. La enfermedad de Parkinson. Eso es correcto. Alguien está con usted en esta noche también, por el que usted quiere que se ore. Sí, es un nietecito. Sí, él tiene un problema de los ojos. Su problema es la señora Ziegler. Muy bien, váyase y crea con todo su corazón. Usted puede recibir lo que usted pidió. Párrafo 76. Si puedes creer. ¿Están creyendo ahora con todo su corazón? La congregación dice amén. Ahora miren, para que usted sepan, solo tomaré a esta señora. Ponga usted su mano sobre la mía, señora. Usted, si el Señor me revela cuál es su problema, ¿me creerá usted? Entonces su problema del corazón se terminó. Váyase creyendo, sea sanada, tenga fe en Dios, crea con todo su corazón. Observen esto. ¿Cree usted que la artritis la va a dejar? La señora dice, sí, creo. Muy bien. Muy bien, siga adelante su camino y diga, gracias, querido Jesús. Sí, señora, solo crea con todo su corazón. ¿Qué si yo no le digo una cosa a usted, sino solo pongo mano sobre usted? ¿Piensa usted que sanará? En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sanada. Amén. Tenga fe ahora. Usted está nerviosa. ¿No cree usted que Dios la puede sanar y hacerla saludable? Solo váyase creyendo. Él la ha sanado. Él hará saludable. ¿Cree usted que sanó de su espalda subiendo los escalones? Solo siga adelante diciendo gracias, Señor, y sea sano. ¿Cuántos allá en la audiencia creen con todo su corazón? ¿Están seguros que Jesús todavía vive? Ahora, ¿están ustedes convencidos? ¿Lo saben ustedes? Aquí está mi Biblia sobre mi corazón. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Yo lo leí aquí de la Biblia, que Él lo hace. Él lo prometió, Él lo hizo ayer, Él lo hace hoy. Ahora, en cuanto a la sanidad, respecto, su sanidad ya fue comprada en la sangre. ¿Creen ustedes eso? Él fue herido por nuestros pecados, por su llaga fuimos curados, tiempo pasado. Pero Él está confirmando su palabra al estar aquí para hacerles a ustedes saber que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen eso todos ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Párrafo 77. Ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten su mano. Ahora, si Dios cumple una palabra, Él cumple todas las palabras. ¿Es correcto eso? Ahora, dijo Él esto, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Cuántos creen eso? La congregación dice amén. Muy bien, entonces todos ustedes son creyentes. Ahora pongan sus manos unos sobre los otros. Solo pongan sus manos unos sobre los otros. Correcto, ahí lo tienen. De esa manera se hace, eso sucede. ¿No saben ustedes que Él está aquí? Pongan sus manos unos sobre los otros. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Estas señales seguirán a quién. Al creyente, al creyente. Ahora, usted oren por la persona sobre la que ustedes tienen sus manos puestas. No oren por ustedes mismos. Oren por la persona sobre la que ustedes tienen sus manos puestas. Párrafo 78. Nuestro Padre Celestial, te traemos esta audiencia a ti en el nombre de Jesucristo, sobre la cual está el Espíritu Santo aquí ahora, dando testimonio, derramando su presencia, dándole a saber a cada uno que Él está presente, que Él no está muerto, que Él vive por los siglos de los siglos y que Él es capaz de socorrer a esos que vienen a Él para darle sanidad.
La audiencia está consciente que hay un ser sobrenatural en sus medios en esta noche, el Espíritu Santo que está revelando el secreto del corazón, que la venida del Señor Jesús está a la mano. Estos creyentes han puesto sus manos los unos sobre los otros. Ellos creen. Dios Padre, tú has dado testimonio que estás aquí. Óyeme, Señor, yo echo fuera todo espíritu de incredulidad, que salga de este edificio, que salga de la gente, la única cosa que le puede evitar que sea sanada. Satanás, tú has perdido la batalla, tú has sido expuesto, tú estás expuesto aquí en esta noche. Yo te ordeno en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, sal de esta audiencia, sal de la gente mientras tienen sus manos los unos sobre los otros. Yo les doy su sanidad en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mantengan sus manos los unos sobre los otros. Continúen orando, teniendo fe, y a medida que el poder de Dios viene sobre ustedes, luego pónganse de pie y den a Dios la alabanza. Muy bien, hermano Falls. El hermano continúa adorando en la cinta después que el hermano Branham termina. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy. Servicio realizado en Lackenford, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960, que quede grabado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de sumo gozo de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Guarda, ¿qué de la noche? Servicio realizado en Lackenford, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje en la lectura, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, Guarda, ¿qué de la noche? Predicado el 22 de julio del año 1960, párrafo 1. Muchas gracias, hermano Roy. Pueden sentarse. Yo estaba justamente allí detrás de la cortina, disfrutando ese cantar hermoso. ¿Disfrutaron ustedes eso? Eso estuvo muy bien. Dios bendiga a esos niños. Ellos son la cosecha de mañana, si hay un mañana. El hermano Rose vino y me recogió hace rato para ir a una emergencia al hospital. Y yo pensé, oh, de seguro llegaré tarde. Pero no fue así después de todo. Pero él me dijo que él me reemplazaría. Así que yo sé que él es bueno para hacer eso. Dos, bueno, estamos contentos de ver a los que se han reunido en esta noche calurosa. Y estamos contentos de oír los reportes de la reunión de anoche. Me pregunto si hay alguien aquí por el cual se oró que pueda mostrar levantando su mano. Que sabe que hay un mejoramiento definitivo en su condición. Levanten sus manos para ver a aquellos que pasaron por la fila de oración. Bueno, muy bien. Eso está bien, muy bien. Alguien me dijo que el hombre que estaba paralizado en la silla de ruedas aquí anoche está sentado allá atrás en alguna parte en la audiencia esta noche sin la silla de ruedas. Y estamos contentos de saber eso. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Levantaría su mano? En donde quiera que usted esté, el hermano que estaba en la... Ahí está, sentado acá. Gracias al Señor. Eso está bien.
Eso muestra lo que pasa al dejar que obre una poca de fe. 3. Ahora, el nuevo ministerio es para maldecir la enfermedad que está allí. ¿Han notado lo que ha hecho el Espíritu Santo? La primera cosa Él dijo, la primera, la gente solo pondrá sus manos sobre la tuya y tú les dirás, y ellos aún mirarán la reacción, si es que se ha ido o no. Ahora ven, eso llega a ser, uno tiene que tener cuidado con eso, eso llega a ser un entretenimiento. Y luego dijo, si ellos no creen eso, entonces habrá otra señal con la cual tú naciste. Tú verás la visión y sabrás lo que la gente ha hecho y todo respecto a ellos y lo demás. Y yo dije, por eso es que yo estoy aquí. Se me ha dicho que eso está mal. Entonces él me mostró la escritura y eso lo concluyó. Pero yo anhelaba que llegara ese día. 4. ¿Cuántos hay en el edificio esta noche que recuerdan cuando primero vine a la costa del oeste y, oh, allá por todo el sur y solo tenía ese solo ministerio de poner manos? ¿Recuerdan eso? Solo miren a los amigos. Muy bien. Luego les dije a ustedes que el Señor me había dicho que habría otro ministerio. ¿Recuerdan eso? El cual sería el discernimiento de los pensamientos del corazón y demás. Bueno, esos ministerios han obrado perfectamente bien por todo el mundo. ¿Ven? Uno vivió su día y el otro vivió su día. 5. Ahora, un poquito después, si tengo oportunidad, yo quiero decirles a ustedes lo que sucedió recientemente. La comprobación de un nuevo ministerio, de solo hablar la palabra. Y eso trae... lo pone directamente de nuevo en las manos de la gente otra vez. Si ellos vienen con la actitud correcta y creen, sencillamente tiene que suceder. ¿Cuántos han leído el libro de... en el libro? Muy bien, hay unos cuantos aquí que han leído la historia de mi vida en el libro. Cuando era un... como él me dijo que yo había nacido para orar por la gente enferma. Hazlos que te crean. Luego, sé sincero cuando ores. Entonces, nada se opondrá delante de la oración. ¿Han oído ustedes eso antes? Seguro que lo han oído. Muy bien. Ahora eso. Entonces, estas señales y milagros de mostrar el pasado, el futuro y lo que será y lo que ha sido y todo respecto a eso fue la vindicación del acercamiento del Mesías. Y para permitir que la gente, era para mostrarle a la gente que yo les había dicho la verdad, que yo fui llamado para orar por los enfermos. Esa es la idea, orando por los enfermos. Ahora, el segundo ministerio se está terminando y el tercero se está iniciando. Así que yo estoy muy contento al respecto. Párrafo 6. Ahora, mañana en la mañana... el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo, creo que lo han anunciado. ¿En dónde será? Espero que todos ustedes estén allí. Me gustaría oír más de ese cantar. Y así que esperaremos un buen momento allá con una taza de café o lo que ellos tengan y huevos fritos y lo que sirven con ello. Y luego predicaré si es la voluntad del Señor. Mañana en la mañana en el desayuno. Si el Señor lo permite, quiero hablar sobre el acercamiento al compañerismo por medio de la copa. Y luego, si esa es la voluntad del Señor, luego mañana en la noche volveremos aquí otra vez para otro servicio de sanidad divina, si es la voluntad del Señor. Y las tarjetas de oración o lo que sea, yo no sé lo que el Señor hará. Oh, hay tarjetas de oración que fueron repartidas esta tarde, ¿no es así?
Pensé que había. Muy bien. Veremos lo que el Señor nos guiará a hacer tocante a esas en esta noche. O si habrá discernimiento, o si continuaremos con el otro ministerio, o lo que Él tendrá para que nosotros hagamos. Pero cada noche estaremos orando por los enfermos y confiando en Dios para salvar almas. 7. Ahora, antes que abordemos la palabra, hay muchas personas que pueden tomar la Biblia y abrir la cubierta de esa manera, pero se requiere a Dios para abrir esa palabra, ¿ven? Dios solo no es de interpretación privada, solo leerla y creerla. Ahora, antes de abordarla, de leerla, inclinemos nuestros rostros mientras le hablamos al autor un momento. ¿Quién tiene una petición especial en esta noche? Levante su mano diciendo, Dios, recuérdame en esta noche. Que Dios les conceda su petición. Solo miren las manos. En este gran día, sin embargo, somos gente necesitada. 8. Oh, precioso Señor, nuestro bondadísimo y divino Padre, quien trajo otra vez al Señor Jesús de los muertos y nos lo ha presentado en el poder resurrectivo del Espíritu Santo, viviendo con nosotros en esta noche, obrando, confirmando su palabra, mostrando las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, para ver que podamos tener la seguridad bendita que Él está vivo y no muerto. Nosotros no servimos credos muertos. Nosotros no servimos a ídolos que son dioses, ni a dioses muertos. Pero nuestro Dios está vivo por los siglos de los siglos, viviendo con nosotros. Oh, cuán agradecidos estamos de saber en esta hora, cuando la oscuridad se está asentando sobre la tierra y densas tinieblas sobre la gente, cómo te damos gracias a ti que tenemos esta gran roca de salvación, el ancla segura del alma, que sabemos, no tenemos que adivinar sobre ello, que nuestro Dios vive, el que nos hizo las promesas, y Él mismo se muestra vivo entre nosotros, listo para contestar nuestras oraciones y hacer todo lo que deseemos en nuestros corazones, si se encuentra en su divina voluntad y en sus promesas. 9. Ahora, Señor, oraremos en esta noche especialmente por aquellos que están enfermos y afligidos, y por ese precioso y querido hombre por el cual acabamos de orar en el hospital, yaciendo al punto de muerte. Pero cuando pusimos las manos sobre él, vimos que la vida se empezó a mover en él otra vez. Creemos con todo nuestro corazón que ese hombre vivirá, porque tú nos has hecho una promesa y hemos dado nuestro servicio, Señor, gratuitamente y con todo nuestro corazón, en fe, creyendo que tú concederás nuestra petición. Ahora, Señor, te pedimos esta noche que tú tomes el Espíritu Santo y tomes la palabra y nos ministres conforme a nuestra necesidad. Tú conoces nuestros corazones y de lo que necesitamos y nuestra condición física cuando levantamos nuestras manos para diferentes cosas y pedimos que tú nos contestes. Y entonces, Señor, recuerda a esos que están convalecientes en las casas y los confinados en hospitales y esos que no pueden venir. Luego, bendícenos a nosotros aquí congregados y cuando el servicio se termine y nos vayamos a nuestros diferentes hogares, que podamos decir como aquellos que iban a Emaús, que lo vieron a él hacer algo después de su resurrección, igual que él lo hizo antes que él fuera crucificado. Y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 10. Ahora, para sacar un pequeño contexto de en esta noche, les llamamos su atención a la lectura de una escritura en la Biblia, en el libro de Isaías. Abramos en Isaías, el capítulo 21 de Isaías, y leamos el versículo 11 de Isaías 21. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda,
qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Hemos iniciado, recordando, hemos iniciado una nueva lectura de este mensaje titulado Guarda, ¿qué de la noche? Servicio realizado en Lackport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, guarda, ¿qué de la noche? Párrafo 11. Ha de haber sido un día horrible, tal vez uno caluroso, y todo había estado muy confuso, y parecía que nada estaba resultando bien. La ciudad estaba toda confundida, porque desde esa torre había salido advertencia tras advertencia. Hay un enemigo que se acerca, pero la ciudad estaba tan completamente entregada al pecado, al grado que no prestaban atención a la voz del guarda en la torre. Aunque él había dicho, yo he visto el polvo de las ruedas de sus carros, y en la luz del sol veo sus escudos lustrosos y sus espadas brillando. Pero ellos no creían eso, porque ellos estaban totalmente entregados al pecado. 12. Y cuando un lugar se entrega al pecado de esa manera, ellos no quieren oír nada que tenga algo de advertencia o aflicción para ellos. Pero a pesar de todo, la voz salía con advertencia, tras advertencia. Y a medida que se empezaba a acercar la tarde, quizás las jóvenes doncellas se estaban reuniendo en el pozo público, en el centro de la ciudad, para obtener el agua de la tarde, lo cual era costumbre en esos días que las jovencitas fueran al pozo y obtuvieran su agua temprano en la mañana y ya tarde en la tarde, lo cual sería el abastecimiento para el día y luego el abastecimiento para la tarde y la noche, para cocinar y para lo que ellos lo necesitaban. 13. Y mientras estas ciertas jovencitas, la escena en la calle sería que las veríamos venir de diferentes partes de la ciudad. Y cuando ellas llegaran allí, oiríamos una risita disimulada y diciendo, ¿oíste lo que ese hombre fanático en la torre dijo hoy, tratando de asustarnos para que hagamos algo? Él estaba tratando de advertirnos de un enemigo acercándose. Ustedes saben, diciéndonos que debemos tornarnos al arrepentimiento en silicio y en ceniza. Ellas dirían, miren, no nos tornaremos a ningún silicio y ceniza, ni al arrepentimiento, porque nosotros no creemos su mensaje. Creemos que en esta noche vamos a tener una fiesta y vamos a usar nuestro estilo más nuevo de ropa y piensan ustedes, ¿qué dejaremos a un fanático pararse y decirnos cómo debemos vestir y qué debemos hacer? A mí no me importa cuánto él diga, cuánto él nos advierta. Yo voy a la fiesta a pesar de todo. 14. Y tanto como me molesta decirlo, este es un día algo parecido a ese día. No importa lo que uno le diga a la gente, ellos todavía van a hacer lo que ellos quieran hacer. Ellos son impetuosos y van a seguir haciendo eso, sin importar cuánto uno los advierta de la venida del enemigo o del acercamiento del Señor. Ellos seguirán de la misma manera que lo hacían. Ellos tienen sus mentes resueltas, están locos de placer y van a hacer exactamente lo que ellos quieran hacer. Y si uno trata de corregirlos, uno es un fanático. De todas maneras, la voz todavía llama. Dios tendrá un guarda en su torre que no fallará en el llamado de advertencia. Había jóvenes en las tabernas y ellos se pasaban las bebidas uno al otro y decían, Jaime, ¿oíste hoy? Tenemos un enemigo que se acerca, haciendo mucha burla de ello y dando opiniones obscenas. Nosotros sabemos que no es así. Tenemos el mejor sistema militar que hay en el país. Y no hay enemigo que nos pueda molestar. Nuestros cuarteles están todos
guarnecidos y nuestros muros, y ese fanático allá arriba en la torre, quisiera que lo sacaran de allí. Ustedes saben que nunca es popular decir la verdad entre gente que quiere vivir para este día presente. Ellos no quieren creer la verdad, pero la Biblia dice, conoceréis la verdad. Yo estoy muy contento por eso. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, usted puede ser un prisionero o puede ser un prisionero que rechaza la verdad. O usted puede conocer la verdad y ser libre. 15. Y a medida que la noche se empezaba a acercar, puedo ver aquí que cuando las sombras de la tarde empezaban a caer y las tareas del día terminaron, entonces todos ellos se reunieron en ese cierto lugar en donde iban a tener ese baile o fiesta. Y eso era todo en lo que ellos estaban interesados. Y eso es todo en lo que mucha gente está interesada hoy día. Pero me imagino que ese guarda tomó a ese grupo pequeño que creía en él y se fue de allí. Yo estoy tan contento en esta noche que todavía tenemos a algunos guardas verdaderos que están preparando a un grupo para salir de aquí uno de estos días. Porque la aflicción viene. Preparándose, porque la aflicción se está acercando. Y hay guardas fieles que están vigilando sobre la heredad de las ovejas de Dios, advirtiéndolas. Prepárense para el vuelo, porque habrá un tiempo en que ninguno escapará. 16. Ustedes nunca serán capaces de escapar las bombas de hidrógeno y oxígeno cuando azoten la ciudad. Únicamente hay una sola manera de escapar. Eso es salir de ello. Hay únicamente una cosa que los puede sacar. Esa es el poder de la resurrección de Jesucristo. Nos saca de ello para subir, salir del alcance de oír y del alcance de ver. Y mientras quizás el baile empezó bien y las jovencitas empezaron a bailar con los hombres y las mujeres casadas con el marido de alguna otra mujer y viceversa, y las bebidas habían sido servidas y todos ellos estaban disfrutando de unos momentos agradables. Y luego tal vez se puso de pie algún moderno cómico de Hollywood o un imitador de la televisión y empezó a decir alguna clase de chiste tocante al hombre de la torre. ¿Oíste eso hoy? 17. Bueno, ellos dicen esa misma cosa hoy en día. No hay diferencia. El diablo siempre se lleva a su hombre, pero nunca el espíritu. Vive en otro hombre. Dios se lleva a su hombre, pero nunca el espíritu. Él desciende y vive en alguien más. Así que los mismos espíritus todavía existen hoy. No estamos ciegos a estas cosas. Y sería bueno si escucháramos la voz del que está en la torre, el Espíritu Santo, que nos está advirtiendo. Huid de la ira venidera. Preparaos, porque la hora se acerca. Y allí en medio, como en la gran fiesta de borrachos de Nabucodonosor, nos damos cuenta que cuando ellos estaban, los imitadores estaban continuando con su diversión y la gente loca de placer sin tomar la vida seriamente. De repente los guardias de la puerta fueron matados. Y con ímpetu entraron los soldados, los lanceros, los arqueros, los honderos, los espadadores, los carros yendo veloces por la ciudad, y entraron al salón de baile, y las mujeres jóvenes fueron violadas. Las madres encintas fueron, apostaron sobre cuál sería el sexo del niño, y les abrieron el vientre mientras todavía estaban vivas, y las cabezas de los bebés fueron estrelladas contra el muro, y los hombres fueron matados en sus medios, y todo terminó. Porque fallaron en reconocer y tomar advertencia de la voz del guarda. Dios dice en la Biblia, mirad el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esté seguro que ellos estén alineados con el alineamiento correcto, preparándose para la venida del Señor. 18. Oh, cuán triste fue cuando salió ese gran clamor de medianoche y todo terminó. Me recuerda de una historia que leí hace algunos años tocante a un buscador de oro en Arizona. Él era una de esas personas locas por el oro y él quería hacerse rico en un instante. Así que él se fue al desierto a buscar. Mientras él estaba buscando,
La historia continúa. Él encontró a un gran nido de pepitas y de la noche a la mañana llegó a ser un multimillonario con sacos llenos de oro, y él cargó su burro, y él y su burro y su perro fiel emprendieron su viaje de regreso a la civilización con el sudor corriéndole por su rostro. Sus ojos le brillaban. Iba en su camino para disfrutar de unos momentos agradables el resto de su vida. Así que cuando él estaba acercándose a donde sería su lugar de destinación, decía que había una choza vieja abandonada, y él entró en esa choza y puso el dinero sobre la mesa al lado de una pequeña candela de gasa, de grasa, y les estaba dando un vistazo a las pepitas, pero no tenía la menor idea que había ojos que le estaban vigilando. Y como para el momento en que él se acostó y se durmió, cuando él se estaba durmiendo, el viejo perro fiel empezó a ladrar. Y él estaba acostado sobre su almohada pensando, oh, mañana cambiaré estas pepitas por dinero y compraré grandes automóviles y beberé buen whisky. Yo haré todas esas cosas y disfrutaré de unos momentos agradables e iré a todo baile y todo lo que él iba a hacer. Estaba soñando sobre eso, 19. Y su perro continuó ladrando, ladrando sin cesar. Él fue a la puerta y la abrió y dijo, cállate. Y el perro aulló. Él estaba atado con una correa y él trató de advertirle a su amo, pero él se metió otra vez y se acostó en la cama. Y otra vez el perro empezó a ladrar y él le gritaba una y otra vez, cállate, yo no te quiero ir. Yo quiero tener un hermoso sueño en esta noche de los momentos agradables que voy a disfrutar mañana cuando obtenga el dinero en efectivo por mi oro. Y finalmente el perro ladró otra vez. Él se encolerizó. Él fue al rincón y tomó una escopeta de doble cañón. Se dirigió hacia la puerta con ambos disparadores hacia atrás y le disparó al perro, matándolo. Dijo, eso te arreglará. Yo ya no te necesitaré de todas maneras. Puso el rifle allí y se acostó en la cama y dobló sus brazos con su sueño y se durmió. 20. Solo en un ratito, la puerta se abrió fácilmente. Alguien se deslizó por el piso y clavó un sable en su pecho y tomó el oro y se fue con él. Oh, ¿qué hizo él? Él mató la voz que lo estaba advirtiendo. No permitamos que eso sea nuestro caso. Oh, esa voz del Espíritu Santo que advierte a la iglesia día tras día mientras vemos el acercamiento del Señor. No callemos esa voz ignorándola y rechazándola, sino que pongamos atención a la advertencia que nos da. Dios tiene guardas sobre su heredad. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura Guarda, que de la noche, servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Guarda, que de la noche. Párrafo 21. Perdón. Recuerdo que en 1933, el 16 de agosto a las 2 de la tarde, quise decir 16 de junio a las 2 de la tarde, yo recientemente acababa de ser ordenado ministro en la Iglesia Misionera Bautista y estaba teniendo mi primer avivamiento en donde asistieron 3.000 y algo de personas. Entonces esa tarde yo estaba bautizando a 500 convertidos en la ribera del río al pie de la calle Manantial en Jeffersonville, Indiana, en donde vivía. Y los fotógrafos del periódico estaban allí y mucha gente de la iglesia. Había alrededor de 7 u 8.000 personas en la ribera. Y entré al agua y ellas, el coro estaba cantando esa notable y antigua alabanza de la iglesia. En las riberas del tempestuoso Jordán me paro y echo un vistazo a la tierra hermosa y feliz en donde está mi posesión. Párrafo 22. Como a la persona 17 o 18, la cual los diáconos y síndicos la estaban dirigiendo al agua, era un jovencito de nombre Calvin.
todos los cielos se miraban bronceados. El maíz estaba todo marchito. No había tenido lluvia por 3 semanas o más. Oh, estaban sufriendo los cultivos, lo estaban. Y el cielo estaba como el bronce. Y tomé a ese jovencito y le dije, ¿crees tú en el Señor Jesús y lo has aceptado a él como tu salvador personal? Él dijo, sí, hermano Branham. Yo dije, yo te vi en el altar la otra noche. ¿Ahora estás seguro de esto, jovencito? Él dijo, estoy seguro. Así que entonces yo lo tomé de la mano y le volteé su rostro a la ribera. Le anuncié su nombre y le pedí a Dios que él bendijera su vida. Y ya estaba justo para bautizarlo cuando oí algo decir, mira hacia arriba. Bueno, yo me asusté. Yo pensé que alguien en la ribera lo estaba diciendo. Yo solo era un joven predicador. Yo todavía no me había casado. La que iba a ser mi esposa estaba tomando fotografías en la ribera. ¿Quién es la madre de mi hijo Billy? 23. Y yo la oí otra vez. Y para la tercera vez dijo, mira hacia arriba. Y cuando miré hacia arriba, hacia el cielo, un lugar como de 10 pies cuadrados, 929 metros cuadrados, parecía agua moviéndose en los cielos azules. Y de esa, como agua azul, salió una luz que descendía del cielo. La gente empezó a gritar y muchos se desmayaron. Y la voz dijo, como Juan el Bautista fue enviado para advertir al pueblo de la primera venida de Cristo, tu ministerio los advertirá por todo el mundo de su segunda venida. E inmediatamente después de eso, por supuesto, ese artículo se publicó en la prensa asociada, llegó hasta Canadá y a todas partes, y ha llegado a suceder. De ese avivamiento salió Oral Roberts y todo el resto. Y un avivamiento ha abarcado a todo el mundo y todavía está avanzando. Por lo tanto, yo siento que el gran Espíritu Santo hoy es el mismo guarda que estuvo en la torre en el principio. Él todavía habla con su voz de advertencia. Prepárense para encontrarse con su Dios. Cada vez que ustedes ven un cabello canoso, es una señal que ustedes tienen que encontrarse con Dios. Cada vez que ustedes oyen una ambulancia yendo por la calle, es una señal que ustedes tienen que encontrarse con Dios. Cada vez que ustedes pasan por un cementerio, es una señal que ustedes tienen que encontrarse con Dios. Ustedes deben encontrarse con Él en una ocasión o en otra. Prepárense ahora, porque la hora se está acercando. Párrafo 24. El guarda. ¿Cuáles eran las obligaciones del guarda en el Antiguo Testamento? El guarda era el hombre que subía a la torre en la ciudad muy alto. Él estaba más alto que todos los soldados, porque esa era su posición. Ahora, para que ese hombre subiera allá, él debía tener un buen y claro entendimiento. Y él debía tener buenos ojos. Él debía ser vigilante. Él debía conocer las estrellas y debía llenar muchos requisitos antes que él pudiera ser un guarda correcto. Tengo temor que hoy día pusimos algunos guardas que no pueden ver muy lejos. No pueden ver todo ese desastre que viene para advertirle a la gente. Entonces un guarda que no calificaba pronto tendría la ciudad destruida, porque la ciudad entera dependía del guarda, los guardas del Señor, igual que su párrafo 25. En la Biblia, sus profetas eran considerados águilas. El águila, ¿cómo se podía? Podía subir más alto que cualquier otra ave. Un halcón tratando de seguir a un águila se desintegraría en el aire. Él nunca pudiera subir allá, porque el águila es una ave especialmente formada para ese propósito. Si ella no lo fuera, cuando subiera, sus plumas se le caerían. ¿Han alguna vez intentado sacar las plumas de las alas de un águila? Ojo, son plumas grandes y muy duras, porque en esas plumas ellas cargan a sus aguiluchos y deben subir muy alto. Párrafo 26. ¿Qué bien le haría a ella subir allá?
si no pudiera tener la vista para ver desde allá. Eso es lo que yo pienso hoy en día. Si educamos a nuestros ministros, ¿qué bien les haría el educarlos si no tienen un discernimiento espiritual para ver a lo lejos la venida del peligro y advertirlo? Es como darle a su canario buenas vitaminas para formar buenas alas y demás, y luego mantenerlo en una jaula. ¿Qué bien le hace darle vitaminas? ¿Qué bien le hace aprender de un Dios que era, si él no es el mismo hoy? ¿Qué bien le hace aprender la Biblia, si vamos a negar el poder de ella? Debemos estar equipados para tal cosa. Párrafo 27. Ese guarda se subía y entonces si algo sucedía, él debía advertir al pueblo de cualquier peligro que se acercaba. Nosotros vemos a nuestro Señor Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra. Él era el gran guarda de la hora. Y nos fijamos que en su jornada terrenal, él habló más tocante a su segunda venida que lo que él habló de su partida. Él dijo más tocante a su segunda venida, muchas veces más que lo que él habló de su partida. Allí en las sombras de la cruz, él continuó hablando tocante a su segunda venida y advirtiendo al pueblo de lo que sucedería justo antes de su segunda venida. Él era el guarda. Él era el jefe de los guardas. Y luego, si vemos que eso fue tan importante para él, justo en las sombras de la cruz, como para omitir eso y hablar de su venida, ¿qué clase de gente deberíamos nosotros ser ahora, cuando vemos cumpliéndose esas cosas que él habló? Si eso fue tan grande, que aunque su crucifixión y su sufrimiento y todo eso, lo que significaba mucho, sin embargo, su segunda venida significó mucho más, al grado que él ignoró su crucifixión y advirtió al pueblo de su venida. Párrafo 28. Oigamos algunas de las cosas que él dijo. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Él dijo, pues en los días antes del diluvio, ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Y no entendieron hasta el día que Noé entró en el arca y todo el mundo fue destruido. No entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? Es porque ellos fallaron de prestar atención a la voz de advertencia de Noé y lo llamaron un fanático. Porque él tenía un verdadero mensaje de Dios. Era sobrenatural. Nunca había llovido. Dios regaba la vegetación por medio de la tierra. Pero Noé dijo, viene una lluvia y todo lo que no esté dentro de esta arca morirá. Él se paró a la puerta del arca y proclamó el mensaje de destrucción. Y se rieron de él y se mofaron y se burlaron de él. Hoy en día el verdadero mensajero del pacto separa la puerta, lo cual Jesús es la puerta de salvación y la única puerta. Y reclama que él es la única vía de escape justo antes del juicio. Y la gente había dicho, párrafo 29, había burladores en ese día y habrá burladores en este día. Y como ellos estaban locos de placer, ustedes ven cómo el mundo está hoy en día loco de placer. Él dijo que habría... El mar estaría rugiendo, mírenlo hoy, marejadas. Nunca se había oído de ellas antes en historia. Hoy día ellas están llegando a las costas y matando gente, terremotos en diversos lugares. Yo no tengo las estadísticas correctas, pero no recuerdo qué tan frecuente los terremotos han llegado a ser, que cada tantas horas hay no sé cuántos terremotos por todo el mundo. Están sucediendo todo el tiempo, pues la pequeña costra en la que vivimos se está adelgazando y adelgazando cada vez más. Por último, el párrafo 30. Los hombres siguen viviendo, diciendo, no hay tal cosa como el infierno. Miran hacia arriba en la faz de Dios y niegan que hay tal cosa como el infierno y están sentados sobre él. Volcanes activos y la Tierra está toda fuera de su posición normal. La ciencia dice que la Tierra, que el mar está llegando a ser poco profundo en el polo norte, está llegando a ser más profundo, porque la Tierra se está expandiendo o está al punto de ser liberada y la gente ve estas cosas.
y él dijo que habría una inquietud en los últimos días. No habría paz, desasosiego. Miren hoy en día a toda nación muerta de miedo. La radio y las pantallas de televisión están colocadas en todas partes. Quise decir, las pantallas de radares están colocadas en todas partes, vigilando que en alguna parte un misil sea disparado. Y el primer misil que sea disparado va a ocasionar explosiones por todas partes, porque toda nación está lista. Las naciones pequeñas ya no pueden ser ignoradas, porque ellas tienen la misma cosa que tienen las naciones grandes, y son hombres impíos y naciones impías. Y lo que sucederá. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Guarda, ¿qué de la noche? Servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este hermoso mensaje. Guarda que de la noche. Párrafo 31. ¿Qué sucedería si uno sería disparado por error? Empezaría a surcar el aire y pasaría a través de una de esas pantallas de radar. Hermano, ellos empezarían a mover palancas y los misiles estarían saliendo. Leyendo ustedes la marca del tiempo de Tommy Hicks, en donde él tenía esa fotografía de todos esos misiles colocados por millas, listos, programados para todo lugar de la Tierra. Las otras naciones tienen misiles colocados, programados para todo lugar de la Tierra. Y uno de estos días algo va a suceder y todos ellos los dispararán al mismo tiempo. ¿Qué va a suceder? El mundo no lo podrá resistir. Guarda, quede la noche. Es la hora hoy, es la hora hoy. ¿Qué de la noche? Viendo estas cosas sucediendo. Párrafo 32. Oh, cómo necesitamos hoy en día un despertamiento, un avivamiento de despertamiento. Pero no lo podemos tener porque esa hora ya pasó. Las naciones han renunciado su día de gracia por el... Han renunciado su día de gracia por el pecado. Yo no creo. Nunca más tendremos un gran avivamiento. Universal será entre los judíos, pero ya no para los gentiles. No hay una escritura para eso. Y muchas de las cosas que ustedes están esperando con anticipación fueron prometidas a los judíos después de que la iglesia se haya ido al hogar. Así que estamos esperando la venida del Mesías. En cualquier momento, no sabemos exactamente a qué hora sucederá, pero nos conviene a nosotros estar listos y estar escuchando la voz de advertencia. Oh, cuánto le doy gracias a Dios por su bondad y su compañerismo. Si escenas espantosas, el mar rugiendo, el corazón del hombre fallando por el temor. Tiempos perplejos, conflicto entre las naciones, todas estas cosas debían suceder y están sucediendo. Y él dijo que la iglesia sería impetuosa, infatuada, amadora de deleites más que de Dios. Miren alrededor de ustedes, amadora de deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedora de lo bueno. Burladores, oh, escuchen. Escuchen al Espíritu Santo de la Torre de la Gloria en esta noche anunciando por el poder radiante de la resurrección a todo corazón de creyente. Estén listos porque la hora está a la mano. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Párrafo 33. Ahora estamos enseñando ahora lo que va a hacer al mundo. Paz inestable, nación contra nación, reino contra reino. Todas estas cosas iban a estar sucediendo en el mundo. Las vemos, una gente loca de placer, una gente que no ama a Dios, que ama más el placer que a Dios. Y sin embargo, ellos tendrían una forma de piedad, pero negarían el poder de ellos.
de ella. A esto se evita una forma de religión, llamándonos nosotros mismos una nación religiosa, teniendo una forma de piedad, pero que negaría el poder de ella. El poder de ella, ¿cuál? El poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Es la resurrección de Jesucristo, que Dios lo levantó de la sepultura y lo presenta a Él en esta noche vivo en nuestro medio. El poder de Dios, seguro, párrafo 34. Ahora, a la iglesia, Él le dice, ustedes recibirán una advertencia como fue en los días de Sodoma, en los días de Sodoma y Gomorra. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Él dijo que sucedería una cierta cosa justo antes de la venida del Hijo de Dios. ¿Cómo sucedió allá? Como sucedió allá con Abraham y allá con Lot, como esos ministros fueron allá y le predicaron arrepentimiento a Lot. Y Lot trató de hacer que sus hijos se arrepintieran y sus familiares, y ellos se rieron de él y se burlaron de él. Mira Lot, tú dijiste que los días de todos los milagros ya pasaron. Aquí tú vienes hoy diciéndonos que huyamos de la ciudad. Ellos se rieron de él, como si alguien les hubiera estado contando alguna clase de historia. Así es como es hoy en día. Yo no estoy de acuerdo con el hermano David cuando dice que la iglesia formal será revivida. No, señor, ellos nunca lo recibirán. No, usted pudiera poner un predicador como presidente en cada municipio de esta nación y la gente se irá precipitadamente a lo que ella quiere. Ellos no lo escucharán. En lo absoluto, ustedes no pueden. Párrafo 35. Mi madre solía decir un proverbio sureño antiguo. Usted puede guiar a un mulo al agua, pero no lo puede hacer que beba. Cualquiera, un mulo. Él es un animal más deshonroso que yo conozco. Un mulo sencillamente es una de las cosas más tercas e ignorantes que yo alguna vez haya visto. Y usted lo puede llamar y solo se quedará parado allí y se le quedará mirando fijamente a usted. Y usted le dice, ven aquí, mulito. Y él parará sus grandes orejas y solo lo mirará. Si le habla a usted y le dice la verdad, él esperará para tener una oportunidad, aun si se está muriendo, para patearlo a usted. Correcto. Él sencillamente no tiene sentido común. Y de esa manera es con mucha gente hoy en día. Usted le puede hablar tocante a la vida del Señor y para sus orejas y se queda mirando fijamente a usted sin saber más de lo que usted está hablando que lo que sabe un mulo. Eso es exactamente correcto. ¿Sabe usted por qué el mulo no puede entender? Porque no es pura sangre. Dios nunca creó un mulo. Eso fue un error del hombre. El hombre los cruzó. Un mulo no se puede reproducir otra vez y tener otro mulo. Se necesita la yegua o el burro, el burrito para hacer eso. Y él mismo no se puede cruzar y reproducir. Él está acabado. Él no sabe su origen. Él no sabe de dónde, no sabe quién es su papi y su mami. Párrafo 36. Y de esa manera es con muchas de estas personas que ellas mismas se llaman cristianas. Hoy en día, ellas no son pura sangre. Ellas no saben lo que eso significa. Ellas van a una iglesia, pero no saben quién es su papá y su mamá. Déjenme decirle a ustedes, es muy maravilloso tener un caballo bueno y verdadero pura sangre. Él es manso, bondadoso. Viene a usted y lo ama y todo. Y un verdadero cristiano pura sangre nacido del Espíritu Santo sabe de lo que está hablando. Ellos saben quién es papá y mamá. Ellos saben que han nacido del Espíritu Santo. Ellos saben qué hacer. Usted les puede hablar. Ellos tienen sentido común para prestar atención. El otro para sus orejas, haciendo el hermano Branham, rebuzna como un mulo. Los días de los milagros ya pasados. No hay tal
cosa como sanidad divina. Siga rebuznando, correcto. Pero el caballo entiende. Párrafo 37. Ahora, es el día en el que estamos viviendo. Y guarda que de la noche. Él dijo que haría un tiempo que sería como... Él dijo que habría un tiempo que sería como el que fue en Sodoma y Gomorra. Ahora, Isaías no estaba fuera de orden. Isaías estaba en el orden de Dios cuando él dijo, la noche viene y la mañana viene y también la noche. La mañana viene, pero la noche también viene. Ahora, todos nosotros sabemos que él deja el... Al dejar el sol la tierra, deja la luna para que ella cuide. La luna brilla en la ausencia del sol, porque la luz en la que caminamos es la luz del sol, reflejada por la luna. Ahora, eso es lo que la iglesia debe de hacer, reflejar la presencia de Dios mientras el Hijo no está. Entonces, cuando el sol sale, la luna no está, pero justo antes del día, y si han fijado alguna vez, la luna se pone muy pálida y se oculta. Y déjenme decirle a ustedes, la iglesia ya se ha tornado pálida, está anémica, se alejó de la sangre, se alejó de la salvación y del Espíritu Santo y de las enseñanzas de la palabra, y ha llegado a estar anémica. Párrafo 38. Se oculta luego, ¿y qué sucede? El sol se está acercando. Entonces la hora más oscura de la noche es justamente antes del amanecer. La ciencia reclama que es la noche. Al acercarse el sol, empujando, saliendo y empujando, congelando la noche, porque sabe que solo tiene un momentito y el día rayará. Y justo antes que el día raye, ¿qué sale? La estrella de la mañana. ¿Qué significa la estrella de la mañana? Se para sola, ella es el guarda de Dios, se para sola en la torre, el resto de las estrellas se ha ocultado, la luna se ha ocultado, y justo antes de que el día raye, el sol empieza a brillar sobre esa estrella de la mañana, y ella refleja la verdadera luz del verdadero sol, que está listo para brillar. Párrafo 39, ¿qué es? La estrella de la mañana. La iglesia del Dios viviente. Hoy en día, ¿quién es el guarda en la torre? Advirtiendo a las naciones y a la gente. Se para sola. Un hombre que se pare por Dios es para separar solo. ¿Pero qué está haciendo él? Él está reflejando la misma luz del Hijo que se ocultó años atrás y que se está levantando. Perdón, y que se está levantando otra vez. ¿Cuál es el ministerio de esa iglesia verdadera? El ministerio de esa iglesia será el ministerio del Hijo, porque es una reflexión del mismo poder del Hijo y la misma luz del Hijo, para que el mundo sepa cuando el Hijo se levante. ¿Cómo se va a mirar? ¿Cómo se va a mirar? Oh, que hubiera una iglesia así hoy en día, que hubiera alguien que se pare en la torre. Guarda, que de la noche. La estrella de la mañana está brillando, está lista para reflejar la luz, que el sol está brillando sobre la estrella. Ahora, no es la iglesia, no es la persona, es el sol que está brillando sobre la estrella, que refleja la luz del sol a la tierra. Ahora, no es la iglesia, es el Espíritu Santo, la venida del Hijo de Dios, que se está reflejando en la iglesia, que está probando su poder. Él está haciendo exactamente la misma cosa, el mismo ministerio que él hizo cuando él dejó la tierra. Él está aquí en esta noche haciendo la misma cosa, reflejando su venida. ¿Reflejando qué? No la palidez de la luna, sino reflejando las mismas señales. ¿Qué se manifiesta? No la luna, la estrella de la mañana, anuncia la venida del sol. Párrafo 40. Oh, ustedes, estrellas de la mañana, levántense y brillen. Es tiempo de brillar. La venida del Señor está a la mano, reflejando su presencia, reflejando el Hijo venidero, dando las mismas señales. Jesús dijo que sería así. Como fue en los días de Sodoma, sería la misma cosa
en la venida del Hijo del Hombre, el mismo ministerio que había cuando el Hijo descendió, la misma luz con la que Él descendió, está viniendo otra vez en el poder de la resurrección, y la estrella de la mañana está reflejando esa luz. Entonces clamamos, guarda, que de la noche, aleluya, la mañana viene y también la noche. Ahora estamos en un tiempo oscuro, en la edad de la iglesia de la Odisea, hombres tibios no son capaces de permanecer en las cosas de Dios. Ellos mismos se apartan, se separan, como fue en los días de Noé. Pero la estrella de la mañana sigue brillando sobre ellos de todas maneras. El poder de Dios, el Espíritu Santo. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Guarda, que de la noche, predicado en Lackport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje, Guarda, que de la noche, del año 60-07-22. Párrafo 41. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Él prometió el poder. Él dijo, un poco y el mundo no me verá más. Estará oscuro, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo. Entonces la luz de Dios será reflejada en su iglesia y más poderosa que nunca, justo antes de la venida del Señor Jesús. Guardad que de la noche, a medida que la venida del Señor se acerca, naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. Oh, vuelve a tu reino, Israel. Pon tu fe en aquello eterno, en el inmutable Dios. No codices vanidades de este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eternal, en el inmutable Dios, en el inmutable Dios. Y si fueras olvidado, vive más cerca de él. 42. Estamos viviendo en los últimos días. Este mensaje que el Señor me dio en el río para enviarlo para todo el mundo, Él lo anunció publicándolo en cada periódico de la prensa asociada. Una luz mística aparece sobre un ministro. Una voz habla de la luz. Y ahora por todo el mundo, señal tras señal, prodigio tras prodigio, ni una sola vez falla. Perfectamente miles de decenas de millares, cientos de miles de veces ha sucedido sin fallar en ninguna parte. El mundo científico tomó la fotografía de ella. ¿Qué es? Es la gran columna de fuego. ¿Cuál es? ¿Cuál columna de fuego? La que guió a los hijos de Israel a través del desierto. 43. Ahora, si algo tiene una naturaleza, producirá su naturaleza en la persona. Ahora, cuando esta columna de fuego fue hecha carne y habitó entre nosotros, cuando Dios fue hecho carne, su Hijo, Cristo Jesús, todos nosotros estamos conscientes que Él era Dios. Ahora, fíjense, cuando Él estuvo aquí en la tierra, miren el ministerio que Él tenía cuando andaba por allí. Ahora, ellos decían, ah, ¿tú me quieres decir que Abraham vio tu día? ¿Y tú ni siquiera tienes 50 años y viste a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuera yo soy. ¿Quién era el yo soy? Fue esa columna de fuego que guió a los hijos de Israel, la que estuvo en la zarza ardiendo, hablándole a Moisés. Sí, antes que Abraham fuera yo soy. 44. Ahora miren, las obras que él hizo, ahora, él dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo, y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. El mundo, la iglesia, la así llamada iglesia, y el mundo de afuera, ellos no la verán, ellos dicen, no hay nada en eso, no crean en esas clases de cosas. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo.
No hay tal cosa como hablar en lenguas. No hay tal cosa como dones de profecía. Todo eso de sanidades divinas. Esas son tonterías. No es así. Pero Dios prometió que en los últimos días Él derramaría ambas, la lluvia temprana y la tardía, sobre su iglesia. Los días de los profetas y los días de los apóstoles, perdón. Él derramaría ambas, la lluvia temprana y la tardía, en los últimos días, y las tenemos. El Señor está aquí mostrando exactamente lo que Jesús dijo que sucedería antes de su venida. En los últimos días, estas cosas sucederían. Ahora, sabemos eso, estamos conscientes de eso. Estamos viviendo en esa hora del acercamiento del Señor. Vemos sus señales por todas partes. 45. Y Dios, cuando Él descendió y fue hecho carne y habitó entre nosotros, ustedes dicen, bueno, después que Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. ¿Y cuántos saben que Él dijo eso? Seguro que Él lo dijo. Dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Pablo iba en su camino rumbo a Damasco. Y una gran luz, la columna de fuego, lo encontró en el camino. Y cegó sus ojos y él cayó a tierra. Y oyó una voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Amén. Una columna de fuego, y aquí hoy día, no porque fue fotografiada conmigo, no porque aún fue fotografiada en este púlpito una vez, ni porque fue fotografiada, ni porque el mundo científico lo sabe, pero la iglesia lo sabe. Esa columna de fuego está con la iglesia hoy en día. Si esa es la misma columna de fuego, entonces harás las mismas obras que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Y cuando él estuvo aquí, él dijo, yo no hago nada hasta que él veo al Padre haciéndolo primero. ¿Eso es correcto? 46. Él le dijo a Felipe, el hermano Branham quiso decir Natanael, en donde él estaba, debajo de la higuera. Él le dijo a Pedro cuál era su nombre. Él le dijo a la mujer en el pozo de sus pecados. Él le dijo todas las diferentes cosas. La mujer tocó su manto. Él percibió que ella tenía fe y le dijo a ella que su enfermedad había sido sanada. Ese mismo Jesús, ese mismo Dios, probado científicamente, la tenemos allá colgada en Washington, D.C., en el Salón de Religiosos de Arte. La única fotografía científica tomada de un ser sobrenatural. Amén. ¿En dónde está? ¿Entre el pueblo pentecostal? ¿Qué está haciendo? Mostrándole a la iglesia, de Abraham. Esa es la iglesia a la que ella va. El resto de ellas no la recibirán. ¿Qué es? Guarda, ¿qué de la noche? Si esa es la misma luz, ella producirá la misma escritura. Ella producirá las mismas señales. Producirá el mismo poder. Es el mismo Jesucristo. El mismo ayer y hoy por los siglos. Y lo estamos viviendo y nos preguntamos. Guarda, ¿qué de la noche? La estrella de la mañana está brillando sobre nosotros. 47. No edifiquen sus esperanzas en las cosas de este mundo. Aparten sus mentes de eso. De solo decir, bueno, creo que le daré vuelta a una página nueva y me uniré a la iglesia. No hagan eso, no hagan ustedes eso. Nazcan de nuevo. No importa lo que suceda, cuántos amigos ustedes pierdan, lo que su vecino diga al respecto. Bueno, ellos lo van a decir de todas maneras. Cualquier hombre que, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Así que no presten ninguna atención a eso. Solo siga adelante y digan, Dios, dame el Espíritu bajo tus condiciones, de la manera que tú quieres que yo lo tenga. Derrámalo sobre mí, dame fe. Yo quiero fe, yo quiero creer en sanidad divina. Yo quiero creer en el poder de Dios y Él lo hará. 48. Hace algún tiempo en Londres, Inglaterra, yo estaba con un soldadito inglés. Él me llevaba a todas partes, mostrándome las diferentes cosas y los lugares de interés turístico, mientras estuvimos allí de visita. Y luego cuando fuimos a unos ciertos terrenos, yo nunca lo olvidaré, en Inglaterra, las Islas Británicas. Cada pedacito de terreno es utilizado, casi
son casi con casas. Su población es muy grande y yo vi un lugar hermoso. Oh, había bastante lote en él. Y allí en un lugar con un bonito pasto verde y árboles alrededor, yo dije, Señor, ¿por qué la gente no edifica casas aquí? Oh, él dijo, Reverendo Branham, ellos no, nadie edificaría una casa en ese terreno. Bueno, yo dije, ¿y por qué? Bueno, él dijo, hace como unos 200 años ellos tuvieron una gran plaga en este país de fiebre negra. Y dijo, la gente moría como mosca. Dijo, ellos los acarreaban en carretas cargadas y regresaban para recoger el resto y regresaban. Y ellos ni siquiera tenían tiempo para enterrarlos. Ellos solo los ponían en este valle, tenían una ceremonia y los cubrían y continuó. Al grado que llegaron a miles los que fueron puestos en este valle y enterrados aquí. Dijo, todos ellos fueron cubiertos, sus cuerpos no existen. Pero esa fiebre fue tan grande, él dijo que no hay un inglés que edificaría una casa en los terrenos en donde un tiempo estuvo esa cosa. Yo pensé, sí, ustedes son muy cuidadosos en donde ponen sus moradas terrenal, pero cuando se llega a la salvación, ustedes edifican su casa sobre cualquier clase de credo o cualquier cosa. ¿Por qué no? Está muerto. Ha estado muerto hace mucho tiempo, teniendo forma de piedad y negando el poder de ella. ¿Por qué no edifican ustedes su esperanza sobre esas cosas eternas? Ellas nunca pasarán. Edifíquenlas sobre Cristo, la roca sólida en la que me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Edifíquenlas sobre la piedra viva, no sobre algo que está muerto y ha sido repudiado por Dios hace años. Edifique su esperanza en algo ahora, en donde Dios está viviendo ahora. Como prediqué no hace mucho tiempo, creo que fue la última vez que estuve aquí, sobre la reina de Sabá. Como ella allá en esa gran tierra en donde estaba ella, bueno, ella dijo, bueno, todos estos dioses que tenemos aquí, oímos tocantes a ellos, pero ninguno de ellos están viviendo. Ellos no hacen nada. Oímos que allá en Israel, ellos tienen un Dios allá que vive en un hombre, y él tiene un poderoso y discernimiento que puede discernir los pensamientos del corazón. La sabiduría y el poder de Dios están con él. Y si ese Dios es mejor que nuestro Dios, yo quiero ese Dios, uno que esté vivo. Amén. Párrafo 50. De esa manera me siento yo en esta noche. Yo quiero al Dios que es un Dios vivo en el tiempo presente, ahorita. Oh, yo estoy tan contento que Él está vivo por los siglos de los siglos. Yo veo su acercamiento, yo veo el tiempo de la aparición, cuando Él se está preparando para venir a la tierra. Yo veo cada señal en el mundo apuntando allá en el pasado, en el sistema mundial. Naciones contra naciones, cómo el mundo se comporta, cómo ellos tienen forma de piedad. Yo veo el mundo, yo veo a las naciones, yo veo en la iglesia, así llamada, una forma de piedad. Luego veo a la iglesia llena del Espíritu con su señal, reflejando la venida del Hijo, la estrella de la mañana, emitiendo su rayo. Oh, cuán feliz estoy. Estoy tan contento que Dios tiene una iglesia que puede emitir los rayos. Su reflexión permite que Cristo, el mismo, se refleje en usted. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Guarda, que de la noche, servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 51. Dice, en los días pasados, cuando ellos purificaban el oro, el golpeador golpeaba al oro y lo golpeaba para sacarle a la escoria, hasta que él veía su propia reflexión. Entonces él sabía que toda la escoria había salido del oro. Algunas veces ustedes dicen que yo predico muy duro y que yo he tumbado gente. Un hombre me dijo no hace mucho, dijo, usted va a arruinar su ministerio por reprender las cosas de la manera que usted lo hace. Dijo, deje que alguien más haga eso. Y yo dije, ¿quién lo está haciendo? Correcto. ¿Quién lo va a hacer? Correcto. Yo quiero. Yo dije, eso pudiera lastimarlos un poquito ahorita.
pero me darán las gracias cuando llegue ese tiempo. ¿Cómo puede un hombre que predica bajo la inspiración decir algo sino lo que el Espíritu Santo le dice a él? Este pequeño ministerio que el Señor me ha dado, yo quiero hacer lo que refleje la vida de Jesucristo, esforzándome tanto como pueda, permitiendo que sus señales y prodigios sean manifestados. Sí, feliz por el camino, aunque ponga fatigado. 52. Yo recuerdo cuando era un guardia estatal de Casa de Estado de Indiana. Solía patrullar por toda la región. Había un manantial muy allá en el sur de Indiana, allá en Green, del río Indio. Yo acostumbraba a beber de ese manantial. La razón que me gustaba es porque estaba tan feliz todo el tiempo. Yo pasaba por ese manantial y solo estaba borboteando, burbujeando, 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 burbujeando. Yo pensaba, tú estás tan feliz, ¿qué te hace tan feliz? Yo decía, ¿sabes por qué? ¿Es porque quizás un conejo viene y bebe de ti y eso te hace feliz? No, si supiera hablar diría, no, no, eso no es, hermano Branham. Yo le diría, bueno, quizás es porque el ganado bebe de ti. No, eso no es lo que me hace burbujear. Yo le diría, bueno, quizás es porque yo bebo de ti cada vez que vengo aquí en tiempo de invierno, otoño, primavera, verano. Tú siempre estás burbujeando, 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 solo arrojando chorros de agua fresca y fría todo el tiempo. Yo le diría, bueno, ¿qué entonces te hace burbujear? Él me diría, no soy yo burbujeando, es algo dentro de mí que sale haciéndome burbujear. Y de esa manera es la iglesia que es nacida del Espíritu de Dios. Es algo dentro de ellos reflejando a Jesucristo. Amén. No son ellos burbujeando. Es algo dentro de ellos burbujeando que sale elevando alabanzas gloriosas a su nombre sin estar avergonzados del Evangelio de Jesucristo. Pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Yo lo amo a Él con todo mi corazón. ¿Lo aman ustedes igualmente? Inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Párrafo 53. Padre Celestial, a medida que el día está declinando ahora, las señales de su aparición están a la mano. Vemos a la iglesia, ese puñadito de elegidos, llamados a salir, predestinados antes del principio del mundo, cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes que hubiera una fundación del mundo. El Espíritu Santo ha buscado todas las naciones y alrededor del mundo hasta que ha llamado a ese grupito. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Todo el que viene a mí, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Vemos ese grupito reuniéndose de cada denominación, de cada iglesia, de cada aldea. Dios está preparando a su grupito, permitiendo que la estrella de la mañana brille sobre ellos mientras vemos el acercamiento del Señor Jesús. Viendo el ministerio elevándose desde Martín Lutero, el justo vivirá por fe, santificación por medio de Juan Wesley, el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones por medio de los pentecostales. Y ahora entrando en esa estrella de la mañana, empezando a reflejar y todas las iglesias, sacando de cada iglesia, de cada nación, de cada pueblo, una novia para su nombre. ¡Oh Dios! Sus corazones están llenos de gozo. Ellos están felices. Ellos se sentarán en edificios calurosos, caminarán en climas fríos, caminarán en la lluvia, el agua nieve, la nieve, por donde quiera, pues en donde está el cuerpo muerto, las águilas se reunirán. Mis ovejas conocen mi voz. Y estoy tan contento, Señor, de ser contado con ellos. Estoy muy feliz en esta noche de saber que hay una iglesia. Tú dijiste que habría una iglesia que estaría ya sin mancha de arruga. Padre, oh Dios, que nuestros nombres estén en ese gran libro allá arriba, que aparezcamos sin mancha ni arruga. Limpia nuestros corazones de pecado, y eso es incredulidad, Señor. Comprendemos que el pecado es incredulidad. No importa cómo vivamos, si todavía descreemos todo el Evangelio, somos pecadores porque somos incrédulos. Que todo pecado sea quitado de nosotros, Señor. Toda incredulidad, pedimos que el poder de Dios se establezca en esta iglesia, en esta noche, mientras la estrella de la mañana desciende en la forma del Espíritu Santo y refleja el mismísimo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos verán. ¿Por qué los guardas en el muro están clamando? La mañana viene, aleluya, la mañana viene y la noche también está aquí. Oh Dios,
Cuando vemos a la iglesia enfriarse, yendo tras grandes edificios y cosas elegantes y cosas del mundo, teniendo forma de piedad sin poder, negando el poder, apartándose de ello, aún la iglesia pentecostal se está enfriando, llegando a ser un lugar, un solo gozo, cuando la música se está tocando. Dios, ¿en dónde están las reuniones de oración de toda la noche? ¿En dónde están los grandes tiempos de amor el uno para el otro? ¿Cómo? ¿Qué ha sucedido, Señor? Te pido que la estrella de la mañana reflejando tanto la luz en esta noche, al grado que toda alma aquí vea el reino de Dios viniendo en poder y sepa que nos estamos preparando para entrar en eso. Concédelo, Señor. Salva al perdido, Señor Dios. Si hay algunos aquí en esta noche que te pertenezcan a ti, que ellos oigan tu voz, que ellos lo oigan, Señor. Puede ser que nuestras voces sean insuficientes para cantar un himno o para predicar la palabra. Nuestras voces no valen mucho, pero tú tienes que usar la voz del hombre porque ese fue tu plan ordenado en el principio, el hablar. El que os recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Dios, permite que sea así esta noche, que el guarda en la torre, que subió las murallas de la gloria y está sentado a la diestra del Padre en esta noche, intercediendo, que Él venga en esta noche con el poder de su resurrección, que Él venga en nuestros medios en esta noche y haga la misma cosa que Él hizo antes que Él fuera crucificado, para que este grupito de gente fiel que está aquí en este mundo pecaminoso pueda ver la reflexión de Jesucristo manifestado en la iglesia y ellos están poder y gloria y listo para la transnación de pronto va a venir. Concédelo, Padre, te lo encomendamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Párrafo 56. Uy, ¡oh, me siento religioso! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien ustedes! La congregación dice amén. ¡Oh, sencillamente es algo que me hace sentir muy bien! ¡Muy bien! Pianista, denos un tono. Yo le amo. ¿Cuántos le aman a él aquí? Levanten su mano. Oh, muy bien, eso está bien, hermanos, muy bien. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora inclinemos nuestros rostros un momento y tararémosle en el espíritu. Ahora, Pablo dijo, si yo canto, canto en el espíritu, si yo alabo, alabo en el espíritu. Ahora, solo olvídense de todo. El buen Espíritu Santo, su palabra restriega nuestra alma. El mensaje reprendedor y cortante se terminó. Nuestro, no tenemos condenación. Entonces levantemos nuestras manos mientras la cantamos. Yo le amo. Solo adórenlo. Yo le amo. El hermano Branham, tararea el resto de la alabanza. Yo le amo. Sí, Señor, te amamos. Yo, con todo mi corazón, Señor, yo te amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 57, por último. ¡Oh! ¿No es Él maravilloso? ¿No es Él bueno? Ahora el Robert dice, Él es un Dios bueno. Él verdaderamente lo es. Él es un Dios bueno. Pero también Él es un Dios de ira. Él es un Dios de juicio. Yo estoy tan contento que hay una fuente abierta en la casa de Dios en esta noche para purificación. Todo lo inmundo puede ser limpiado. ¿No están ustedes contentos por eso? Tan contento, mis hermanos, mis hermanas, tan contento que es así. Oh, hermanos, sencillamente me gusta sentir esta clase de sentir. Recuerdo que en una ocasión cuando yo era un joven, había una hermana de un ministro. Yo tenía una cita con ella. Y ella dijo, ¿a dónde vamos en esta noche, Billy? Y yo dije, bueno, solo salgamos y demos un paseo en el automóvil a alguna parte. Ella dijo, vayamos al cine. Y yo dije, yo no voy a los cines. Ella dijo, bueno, hay un baile allá en el salón de la logia de los hombres peculiares. Y yo dije, yo no voy a bailes. Ella dijo, mira, tú dijiste que no fumabas, que no bebías, que no bailabas, que no vas a los cines. Dijo, ¿qué es lo que te gusta hacer para pasatiempo? Oh, yo dije, me gusta pescar y cazar y cosas como esas. Pero eso no le interesaba a ella. Y ella dijo, ¿en dónde encuentras algo de gozo? Oh, yo dije, el gozo del Señor es mi gozo, ve. Y unas cuantas noches después de eso, yo estaba en una reunión de carpa, empecé y la muchacha estaba allí. Y yo hice un llamamiento al altar y las almas se aglomeraron alrededor de ese altar. Yo la vi a ella sentada allá atrás, llorando. Yo dije, ven aquí, Elena.
Y ella vino al frente donde yo estaba. Yo dije, ¿quieres saber en dónde encuentro gozo? Y yo dije, esto vale más para mí y todas las películas y todos los bailes. Y yo dije, es el gozo del Señor. Es una paz que pasa el entendimiento. Yo sé que algún día yo encontraré a estas personas en gloria. Todas ellas serán salvas y estarán allá. Y ese es el gozo que yo tengo. Ella me agarró de la mano. Ella dijo, Fili, ayúdame a tener ese gozo también. Yo dije, toma tu lugar aquí. No importa lo que diga el Señor. Párate aquí. Y allí pulseras en sus muñecas y anillos y cosas. Levantó sus manos y empezó a gritar a voz en cuello, a gritar y alabar a Dios. Dios la salvó y la santificó esa noche. Y, oh, yo conocí a su hermano. Y él vino y me estaba regañando al respecto. Dijo, tú hiciste a mi hermano una fanática. Y ella me vino caminando. Ella vino caminando. Nosotros estábamos en la esquina de una calle y ella se bajó del automóvil y vino caminando hacia nosotros. Ella dijo, yo lo creo de la manera que Billy lo predica. ¡Amén! Ese evangelio chapado a la antigua. Ella dijo, yo tengo una paz aquí adentro que nunca tuve antes. Y yo he sido un miembro de iglesia desde que me registraron desde niña en el registro de una cuna de la iglesia. ¡Amén! Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Guarda, ¿qué de la noche? Servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 58 al 64. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje Guarda, ¿qué de la noche? 58. Oh, le hace algo a usted cuando usted verdaderamente es salvado, verdaderamente recibe algo en su corazón. Oh, esa alabancita que la gente pentecostal solía cantar. Bueno, no sé cantar, pero permítame intentarlo. Hay gente casi donde quiera, cuyos corazones están todos encendidos, con el fuego que cayó en Pentecostés, que los purificó y los limpió. Oh, está ardiendo ahora dentro de mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Aleluya, uno de ellos, uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Aunque esta gente no es educada ni se jacta de fama mundanal, todos ellos han recibido su Pentecostés por medio de la fe en el nombre de Jesús y están diciendo ahora por donde quiera que su poder todavía es el mismo. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Estoy de poder decir que soy uno de ellos, aleluya, uno de ellos, uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón del pecado, que empezará a repicar las campanas de gozo y mantendrá tu alma encendida. Oh, está ardiendo ahora dentro de mi corazón. Toda gloria a su nombre. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos, todos juntos, uno de ellos, uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos, aleluya, uno de ellos, uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Párrafo 59. ¿No están contentos tocante a eso? Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Ahora, solo estrechen manos con alguien sentado al lado de ustedes. Digan, soy uno de ellos. Solo dense en la vuelta, estrechen las manos, digan, soy uno de ellos. Aleluya. Oh, uno de ellos, uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Aleluya.
uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos. Estoy muy contento de poder decir que soy uno de ellos. Párrafo 60. Yo preferiría ser un cristiano chapado a la antigua que todo lo que yo conozco. Estoy tan contento que la estrella de la mañana está brillando sobre nosotros. Yo estoy tan contento que estoy caminando en la luz como Él está en la luz. Nosotros tenemos compañerismo uno con el otro. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Estoy muy contento de ser uno de ellos. ¿Ustedes no? Esperando la venida de ese día feliz del milenio, cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a su novia que está esperando. Oh, mi corazón está gimiendo, clamando por ese día de la dulce liberación, cuando nuestro Salvador regresará a la tierra otra vez. Oh, estoy muy contento que Él viene otra vez y yo lo veré a Él, como algunas personas que 61, hace años hubo una escritora, Fanny Crosby, ella estaba ciega. Ella no vendió su primogenitura, como muchos buenos cantantes de hoy día en el mundo de la televisión y del cine, que vendieron sus primogenituras solo por unas cuantas canciones de boogie boogie o rock and roll. Pero la señora Crosby era una mujer diferente. Ellos vinieron a ella un día y le dijeron, ¿por qué no escribes poesías modernas? ¿Por qué no escribes canciones que para el mundo de entretenimiento? Ella dijo, yo le doy todo mi talento a Dios. Dijo, bueno, ¿crees tú entonces que habrá un cielo? Dijo, sí. Dijo, ¿y piensas tú que estarás allá? Sí. Dijo, mira, ¿qué si cuando llegues allá tú permaneces ciega? Dijo, ¿cómo lo conocerás a él? Ella dijo, yo sentiré las cicatrices de los clavos en sus manos. Ella se dio vuelta caminando de regreso a la habitación. Y cuando lo hizo, ella levantó sus manos y empezó a alabar a Dios. Cuando ellos salieron, ella, la inspiración de la alabanza la tocó. Ella dijo, lo conoceré, y redimida a su lado estaré. Lo conoceré, por las huellas de los clavos en sus manos. 62. Y hoy en día, hermano, ella está caminando las calles de la gloria con la mejor vista que cualquiera en esta tierra haya tenido alguna vez. Ella lo ve a él, lo conoce y está allí, redimida a su lado. Oh, si yo le pudiera preguntar a ella en esta noche, Fanny Crosby, ¿qué significa Cristo para usted? Ella me cantaría esta alabanza. Ella, algo así, veamos una de sus famosas alabanzas antiguas de la cual estaba pensando hace un rato. Ella dijo, nada en este mundo yo tengo, todo está en él. ¿Cuál fue esa alabanza que yo estaba pensando hace unos cuantos minutos que ella cantaba? Fue una alabanza muy hermosa que yo estaba cantando. Sin embargo, yo recuerdo haberla cantado. Me recordaré de ella en unos cuantos minutos, en la que ella dijo que Él significa más que este mundo para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿A quién en el cielo sino a ti? No me pases, oh bondadoso Salvador. Oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí, tú, el torrente de todo mi confort, más que mi vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? 63. Yo estoy muy contento que eso pudo significar eso para una mujer ciega. ¿Qué podría significar para ustedes y para mí que podemos obrar y trabajar y servir al Señor Jesús de la manera que lo hacemos? Dios les bendiga. Ahora, alguien habla en lenguas, otro interpreta. 64. Amén. Hermano Fred y hermano Norman y los hermanos con los que yo estaba sentado esta mañana, si eso no fue la mismísima cosa de la cual yo estaba hablando esta mañana, yo dije que la cosecha de América. Hace años, cuando yo empecé en la cosecha con los dones y demás,
ha ido por todas partes, ha abarcado toda la nación. La cosecha ya está segada. Ahora estamos regresando, cruzando el campo, pasando sobre el rastrojo, solo recogiendo un grano aquí y otro allá, en donde quiera que podemos. ¿Es correcto eso, hermanos? Esa es la misma cosa que se dijo aquí. El Espíritu Santo vuelve y habla la misma cosa en esta noche. ¿Amén? Dios pronto va a... Si ellos se pudieran regocijar cuando la cosecha empezó, ¿qué deberíamos hacer nosotros ahora cuando la cosecha se terminó? El tiempo del aventador está aquí ahora, separando el forro. ¿Ven? Este es el tiempo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes quedarse quietos sin exhortarlo exactamente? Este es el tiempo del aventador, sí, Señor, cuando ustedes golpean el forro del trigo. Eso es exactamente correcto. Este es el tiempo que está llegando. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura. Guarda, que de la noche, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 65 al 71. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Guarda, que es de la noche. Párrafo 65. Si hay alguien aquí que no tenga una experiencia de Pentecostés y que quiere el Espíritu Santo, aquí está el altar. Aquí ahorita. Nosotros iremos allí y oraremos por alguien que no tenga el Espíritu Santo. Alguien que quiere recibir a Jesús. Yo lo invito a que venga aquí al altar. Si ustedes se han fijado en el pasado, yo no me inclino mucho a persuadir a la gente. Eso no, yo sé que es bueno que algunas veces la gente regrese y le hable a otro, pero yo he visto a la gente ser guiada muy lejos de Dios por medio de... Si el Espíritu Santo no los levanta de sus asientos, entonces están sin esperanza de todas maneras. Ellos nunca permanecerán, ¿ven? Correcto. Si la predicación de la palabra, y Jesús volteó y le dijo a esa mujer sirofenicia, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Ella dijo, eso es la verdad, Señor, eso es correcto, pero aún los perrillos están listos para comer las migajas que caen debajo de la mesa de su amo. Él dijo, por esta palabra, 66. Ahora, esta es la iglesia, quiero que se fijen. La cosa es que el ministerio continuamente se hará más grande. ¿Ven ustedes? Los dones que el Señor ha dado es para vindicar que yo les estoy diciendo la verdad. Es una vindicación de Dios que es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Yo dije que Él dijo que yo debía orar por la gente. Yo nací para ese propósito. Yo dije eso hace años. Estos dones. Yo solo he puesto todo el ministerio en los dones, ¿ven? Y la gente, especialmente la gente americana, quiere ser entretenida. Ellos hicieron la misma cosa con nuestro Señor. Pero tan pronto como yo les empecé a decir lo que yo era, decir mi verdad, mis doctrinas de la Escritura, lo cual yo he pedido a cualquiera que me corrija en ellas, ¿ven? Correcto. Nadie lo ha hecho todavía. Y yo en humildad estaré dispuesto a aceptarlo en cualquier momento. 67. Pero tan pronto que Jesús les empezó a decir la verdad tocante el Evangelio, ¿qué sucedió? Los 70 lo dejaron. Los otros lo dejaron. Y la popularidad de Jesús continuamente menguó. Hasta que finalmente lo crucificaron. Pero su ministerio creció más y más profundo. Duró. Multiplicó el pan, como hablé la otra noche, y multiplicó los peces. Luego puso cuencas en los ojos de un hombre que no tenía cuencas. Puso ojos dentro. Ahora, había una multitud que lo seguía solo por los peces y por los panes. Ellos decían, veremos qué hace él mañana. Pero sus corazones estaban muy lejos. Y en el fin del tiempo, ¿cuánto estuvo el que subieron para recibir la bendición de Pentecostés de la decena de millares a los que él ministró? 120. De las decenas de millares. Ahora, ese espíritu
en el mundo hoy está ejecutando el mismo ministerio contra la misma oposición. Hará la misma cosa, ¿correcto? Pero su ministerio crece más y más profundo todo el tiempo, más grande. 68. Ahora, si no hay ninguno listo para venir, quizás después del servicio de oración para los enfermos vendrán ustedes. Ahora tenemos... ¿En dónde está Billy? ¿Cuántas tarjetas? De 1 a la 100. De la 1 a la 100. 50. ¿Y cuál es la letra? A, número 1 al 50. ¿Cuál llamamos la otra noche? Creo que empezamos con la 50 la otra noche. ¿No fue así? 50. Bueno, digamos empecemos de alguna otra parte. Ya las llamamos a todas ellas entonces. Eso es. Pienso que tomamos unas cuantas en una ocasión. Unas cuantas la otra noche. Hasta que las llamamos a todas. Ahora empecemos en alguna parte entre la número 1 y la 50 en esta noche. Empecemos en el 25. Empecemos. Eso es la mitad de ellas. Entonces podemos dividirlas de la misma manera. Muy bien. Empecemos de, bueno, la razón que hago esto es que quizás el Señor nos dé una fila de discernimiento. Veamos qué sucede. Ahora, ¿quién tiene la tarjeta de oración? ¿Cuál era? A 25, A 25. Ese hombre allí, muy bien, venga aquí. A 26, 27, 28, 29, 30. Veamos. Eso es, 1, 2, 3, 4. Muy bien. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál llamamos ahora? A era A de la 30 a la 40. Muy bien. De la 40 a la 50. Que se pongan de pie. De la 40 a la 50, eso es. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Que se pongan de pie. 69. Si ustedes no se pueden levantar, solo levanten su mano. Enviaremos a uno de los mujeres que los traigan aquí arriba. Si ustedes están inválidos o algo. En donde oramos por los inválidos y los afligidos aquí anoche. Estoy muy contento de verla a usted. Allá atrás, sin su silla de ruedas en esta noche, hermano. Oí que usted se levantó y salió caminando anoche empujando esa silla vieja de ruedas. Dios lo bendiga. Eso está bien. Un veterano, creo yo, de la guerra. Y como Dios lo bendijo, puso su poder y su espíritu sobre él. Y él caminó bajo el poder del Espíritu Santo, inválido, paralizado. Y Dios hizo grandes cosas para él. 70. Ahora veamos. Me dijo él de la 1 a la 50 y llegamos hasta la 50. Muy bien. Ahora, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y quieren que Dios los sane? Levante su mano, ustedes, que no van a estar aquí arriba en la fila de oración, solo. Muy bien. Ustedes miren en esta dirección y crean con todo su corazón. Recuerden, él todavía es el sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Bueno, si ustedes lo tocan a él, ¿cómo sabrían que lo tocaron? Él tendría que actuar de la misma manera que él actuó. 71. Muy bien. ¿Cuántos allá en la fila de oración no me conocen? Levanten sus manos. Y ustedes saben que yo no los conozco. Yo creo que se levantó toda mano que puedo ver. ¿Cuántos allá en la audiencia no me conocen y yo no los conozco? Levanten su mano. Ahora sí, muchos de ustedes están enfermos. Que si nuestro Señor Jesús, tomemos una escritura en esta noche, que si nuestro Señor Jesús viniera aquí y trajera puesto este traje que Él me dio, y ustedes vinieran aquí arriba y dijeran, Señor Jesús, ¿me sanarás? ¿Saben ustedes lo que Él diría? ¿Tienen una idea? Él diría, hijo mío, yo ya he hecho eso. ¿Cuántos saben eso? Si usted es un pecador, si usted dijera, Señor, ¿me salvarás? Él ya lo ha hecho. Usted solo tiene que aceptarlo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Es correcto eso? Es tiempo pasado. Ahora, pero si usted quiere saber, amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura Guarda que de la noche, servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 72 al 78. Continuando con el mensaje Guarda que de la noche, párrafo 72. ¿Qué si un hombre estuviera aquí con una túnica blanca y larga puesta, su cabello colgándole hasta aquí? Quizás él no se miraba así. Eso solo es el cuadro que los artistas pintan. Él se pudiera mirar totalmente diferente a eso. Pero ¿qué si él estuviera aquí y tuviera huellas de clavos en sus manos y cicatrices en su frente, y estuviera aquí y dijera que él es el Señor Jesús? ¿Saben ustedes qué yo les diría a ustedes? Rápidamente, que él estaba mal. Eso es exactamente correcto. Cuando Jesús venga, el tiempo no será más correcto. No pudiera ser el Señor Jesús. Pero entonces, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo estaría él aquí? En la forma del Espíritu Santo, por el cual él nos santificó para entrar en nosotros y para ejecutar sus obras a través de nosotros. Porque esos son sus agentes. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Es correcto eso? Ahora, él mismo se pudiera declarar. ¿Cómo se declararía él mismo entonces para saber que él era el mismo Jesús? Porque él sería capaz de hacer la misma obra que él hizo antes que fuera crucificado. Y eso fue lo que él hizo, lo que el Padre le mostró a él. Ahora sí. ¿Hay alguno aquí que nunca antes ha estado en una de mis reuniones? Levante su mano, que nunca ha estado en una de las reuniones. Bueno, Dios los bendiga. Estamos contentos que estén aquí esta noche. Párrafo 73. Ahora, ustedes allá en la audiencia, ustedes solo miren hacia el cielo y digan, Señor, este hombre no me conoce. Yo sé que él no me conoce, pero estoy enfermo. Ahora permíteme ver si ese mensaje que él predicó esta noche, ¿cómo fue en los días de Sodoma? ¿Cómo ese ángel fue allá y se sentó con Abraham? Dos ángeles y Dios. ¿Cuántos saben que ese era Dios? Abraham dijo que era Dios. Él lo llamó Elohim, el Señor Dios. Él debió saberlo. Él era el que estaba hablando con él. Elohim se sentó allí con su ropa polvorienta y dijo, después que los otros dos predicadores fueron a Sodoma, uno se quedó con Abraham. Ahora recuerde, él era un extranjero. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer, Sara? ¿Cómo sabía él que estaba casado? ¿Cómo sabía él que tenía una esposa? ¿Que el nombre de él era Abraham y el nombre de ella era Sara? Y la Biblia dice que ella estaba en la tienda detrás de él. Y él dijo, yo te voy a visitar de acuerdo a la vida, el tiempo de vida, como él lo prometió, y Sara dentro de la tienda se rió entre sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? Párrafo 74. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Qué clase de telepatía era esa? Ahora, Jesús dijo que esa misma cosa sucedería justo antes de que todo el mundo se quemara, como se quemó Sodoma y Gomorra. Fuego descenderá del cielo. Y él dijo que esa misma cosa sucedería, las mismas obras. Ahora fíjense, Martín Lutero fue el primero en la reformación. Él predicó justificación, estaba ancho. Luego vino Wesley, la columna de fuego se movió. Wesley, Lutero no se pudo mover porque él estaba organizado. La columna de fuego salió de allí. Wesley la siguió, santificación, la segunda obra de gracia. Él edificó una gran iglesia, salvó al mundo de ese entonces, el avivamiento wesleyano. ¿El qué? ¿El pueblo metodista? Ustedes edificaron una organización, ustedes terminaron la doctrina de ustedes con un punto. Nosotros creemos esto y nada más. Párrafo 75. Cuando el Espíritu Santo se empezó a mover otra vez, la columna de fuego, los pentecostales la vieron como el bautismo y la resurrección de los dones,
Los huelgellanos no se pudieron mover de eso. La Iglesia de Dios, santos peregrinos, nazarenos, ellos no lo pudieron hacer. Ellos ya se habían establecido con santificación. Pero entonces vino el bautismo. Los pentecostales lo vieron. ¿Saben ustedes lo que dijo Billy Graham el otro día? La Iglesia pentecostal es la iglesia que está creciendo más poderosamente en el mundo hoy. Eso es correcto. En el visitante dominical, la Iglesia Católica dijo recientemente que el año pasado, o el año anterior a este pasado, creo que fue, que los pentecostales registraron 1.500.000 conversos, superando cualquier otra iglesia que había en el mundo. ¿Por qué? Hombres que ni siquiera saben si su abecedario, predicando el Evangelio, el poder de Dios. Eso es correcto, Dios lo prometió. Párrafo 76. Ahora fíjense, nos estamos poniendo tan organizados y demás, y nosotros solo tenemos esto, y él viene en un caballo blanco, y no en una nube blanca, y demás, al grado que el Espíritu Santo se está saliendo de eso ahora, correcto, saliendo y trayendo a la iglesia, no a una lluvia tardía o a algo. Él ya está en la lluvia tardía, él sencillamente está formando a la iglesia, uniéndola, igual que la gran pirámide allá en Egipto. La piedra principal nunca fue puesta arriba sobre la pirámide, porque la piedra principal fue rechazada, correcto. La piedra del ángulo fue rechazada en el edificio. ¿Qué es la iglesia? Cada piedra tiene que apilarse y ella misma formarse, exactamente como esa piedra principal, para que cuando ella venga, complete la pirámide, el cuerpo de Cristo. Amén. Y ahora, el Espíritu de Dios en la iglesia hoy es exactamente como Él era cuando estuvo en Cristo Jesús. Jesús dijo en San Juan 5:19, yo no puedo hacer nada hasta que mi Padre me lo muestre. El Padre trabaja y yo trabajo. Ahora, si Él viene esta noche y hace la misma cosa ya en la audiencia aquí y por todos lados, ¿cuántos creerán que Él es el Hijo de Dios resucitado y el guarda que está en la torre mostrando sus señales y prodigios de la venida? Párrafo 77. Venga aquí, Señor. Ahora, aquí está un hombre. Él acaba de levantar su mano de que él y yo no nos conocíamos. Yo nunca he visto al hombre en toda mi vida, hasta que lo vi sentado allí hace un rato. Cuando él se levantó para venir aquí, yo no lo conozco, yo nunca lo he visto. Yo no sé para qué está él aquí, yo no sé nada tocante a él. Ahora miren, si yo fuera allí y pusiera mano sobre él y dijera, Señor, ¿está usted enfermo? Sí, Señor. Quizás él está, quizás no lo está, yo no sé, pero digamos que lo está. Y yo pusiera mis manos sobre él y dijera, Jesucristo lo sana, váyase en paz. Él pudiera creer eso. Eso es escritural. Ellos pondrán manos sobre los enfermos. Ahora, de esa manera el hermano Roberts ora por la gente. Muy bien. Párrafo 78 por último. Ahora, alguien me dijo, el hermano Roberts ora por 500 mientras usted ora por 50. Yo sé, yo no soy Oral Roberts, ni Oral Roberts es yo. ¿Ven? Ambos tenemos nuestros diferentes ministerios. Dios nos une para hacernos un cuerpo completo, ¿ven? El hermano Roberts es un hombre de Dios y él ora por los enfermos. Así es con los otros hermanos. Todos ellos son hombres de Dios y tienen diferentes maneras de orar por los enfermos. Esta es la manera que Dios me dio a mí. Ahora, él me dijo que orara por los enfermos, meramente orar por ellos, poner manos sobre ellos, pero dijo, esta señal te será dada. Y esa será la cosa que causará que la gente crea. Ahora, si yo soy verdadero, diciendo la verdad, la señal es una señal bíblica. Todos saben eso. Prometida en el último día. Ahora, yo he hablado al respecto, predicado al respecto, hablado al respecto. Ustedes han oído al respecto. Ahora, ¿obrará? Eso es. Si eso obra, ellos, todo lo demás obrará. ¿Obró para ustedes cuando vino el Espíritu Santo? ¿Creyeron ustedes que había la promesa del Espíritu Santo? ¿La recibieron? La congregación dice amén. Correcto, obró bien, ¿ven? Dios cumple toda promesa. Ahora, Él cumple esta promesa. Ahora, como fue en los días de Sodoma, las obras que yo hago, vosotros las haréis también.
Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Guarda que de la noche, servicio realizado en la por California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 79 al 85. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. Párrafo 79. Ahora, aquí está un hombre que yo nunca he visto. Yo no sé nada de él. Dios sabe que eso es la verdad. Y él no me conoce. Yo no lo conozco. Él únicamente me conoce. Él me ha visto. Pero yo no sé nada tocante a usted. Ahora, si el Espíritu Santo todavía es el Espíritu Santo, y yo mismo me puedo someter al Espíritu Santo por medio de un don divino, solo para relajarme yo mismo, igual que ustedes lo hacen para recibir el Espíritu Santo, para hablar en lenguas y cosas. Ustedes mismos tienen que relajarse, solo permitirle tomar control. Ahora, si yo mismo me puedo relajar para que él pueda entrar, y le hable a este hombre y le diga algo tocante a él, lo que él sabe, si es verdad o no, lo que ha sido. Él sabrá si eso está correcto o no. Bueno, si Dios sabe lo que ha sido, puede decir lo que ha sido. Seguramente que él creerá entonces lo que será, lo que él dice que será. ¿Ven? Ahora, eso lo asegura. Párrafo 80. Ahora, si alguno está dudando, usted es bienvenido a venir aquí y ocupar mi lugar. ¿Ven? Usted es bienvenido. Ahora, yo no diría eso por nada. Si él no me hubiera hecho esa promesa y por todo el mundo ante medio millón de gente en una sola ocasión, yo lo he visto a él y él nunca ha fallado delante de brujos y de todo lo demás. Y yo sé que él es Dios. Por lo tanto, yo tengo confianza. Párrafo 81. Ahora, si el Espíritu Santo hablara por medio de mí y le dijera algo a este hombre, ¿los haría a todos ustedes creerlo? ¿Ustedes todos ustedes creerán que él es el Espíritu Santo el que está aquí? Ahora, Padre Celestial, yo comprendo que yo estaré tan mudo como este micrófono. Este micrófono no puede hablar por sí mismo, sino que es hecho para transmitir mi voz. Señor, haz que en estos momentos transmita tu voz y la voz que tú hablaras. Yo no conozco al hombre, él no me conoce, pero tú lo conoces a él y tú me conoces a mí. Así que hazlo, Señor, por medio de un don divino que fue ordenado antes de que el mundo principiara. Que este ministerio estaría en este día, igual que todos los ministerios que son ordenados para eso. Dios coloca en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y demás. Dios hace eso. Esos son sus dones ordenados. Ahora, Padre, te pido que tú permitas al pueblo ver, entonces antes que regrese a esta ciudad otra vez, si tú vienes, o si muchos de estos parten, entonces Dios Padre, en aquel día no habrán excusas. Ahora yo he hablado de ti. Habla, Señor, que yo he dicho la verdad. Yo me someto a ti con esta audiencia, tomando todo espíritu aquí bajo mi control. En el nombre de Jesucristo, amén. Párrafo 82. Ahora, solo sean reverentes, no duden, crean todas las cosas. Ahora solo diré unas palabras porque yo he estado predicando. No estaba planeando hacerlo de esta manera. Yo solo iba a orar por los enfermos, pero cuando vi a un grupo de personas que no habían estado antes en las reuniones, yo pensé que sería una cosa buena si lo hiciera. Ahora yo solo estoy hablando a usted, igual que nuestro Señor le habló a la mujer en el pozo. El Padre lo envió allá.
Él sabía que él había ido allá, pero él no sabía qué hacer. La mujer llegó así que él le empezó a hablar. Entonces, cuando él contactó su espíritu, él vio cuál era el problema de ella. Ahora, si el Señor Jesús está aquí, mi espíritu no lo conoce a usted. Yo no lo conozco a usted. Yo nunca lo he visto a usted. Pero si el Señor Jesús lo conoce a usted y si su espíritu lo puede contactar a usted y luego usarme para hablar, él puede decir la misma cosa como él dijo a esa mujer. Como le dijo a esa mujer allá, el hombre dice, eso es correcto, no importa lo que sea, párrafo 83. Ahora, si el Señor me revela a mí algo para lo que usted está aquí, y por supuesto nosotros sabemos que usted tiene exceso de peso, pero nada fuera de eso, ¿ve? Eso sería, ¿lo haría usted creer? ¿Le daría fe a usted en Dios para hacerlo creer? La audiencia dijo que le haría creer. Ahora, que el Señor lo conceda. Ahora, si la audiencia todavía puede oír mi voz, yo veo al hombre que se aleja. Si él tiene una... Sí, él tiene una hernia. Él tiene una hernia que lo está molestando. El hombre dice, sí, Señor, eso es verdad. Sí, Señor, ¿cree usted? La congregación dice amén. Ahora, yo no podía ver eso, pero él la tiene. Usted dice, ¿lo pudiera usted haber adivinado? Hermano Graham, espere un momento. Veamos si lo adiviné. Yo creo, yo trataré de guardar eso en mi mente. Yo vi a una hernia o algo así, una hernia. Creo que fue una hernia. Y usted también tiene problemas del corazón. El hombre dice, sí, Señor, usted ha tenido también un accidente automovilístico. Eso es así, dice el Señor. Eso es correcto. Y usted no es de por aquí. No, Señor. No, Señor. Usted es de la ciudad llamada San Francisco. Eso es correcto. Así es. Así dice el Señor. Eso es correcto. Jesucristo lo sana. Regrese regocijándose. Su fe lo ha salvado. Si solo usted lo cree. Párrafo 84. Ahora, sean muy reverentes, ¿ven? Crean, no los culpo, alábenle al Señor. Seguro, Dios es un objeto de adoración. Seguro que sí. A lo que yo me refiero es que permanezcan en sus asientos, tengan fe. No crean, no descrean en lo absoluto, solo crean con todo su corazón. Ahora, algunos de ustedes allá en la audiencia, pónganse a orar creyendo, solo inclinen sus rostros e inclinen su corazón en lugar de su cabeza. Ahora, este hombre aquí es un desconocido para mí. Creo que usted levantó su mano allá de que éramos desconocidos uno del otro. Entonces yo no lo conozco a usted, nunca lo he visto. Y Dios lo conoce a usted, yo no. Ahora, si él me dice algo que está mal en usted, o algo que usted ha hecho, o algo que usted va a hacer, o algo que usted está planeando hacer, o algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, ¿le aumentaría su fe, Señor? ¿Le haría eso a la audiencia? La congregación dice amén. Muy bien, párrafo 85 para terminar. Ahora, aquí hay dos hombres que nunca se han encontrado antes en la vida. Ahora, esto es exactamente lo mismo cuando Simón Pedro vino al Señor Jesús y su nombre era Simón. Así que él le dijo a él que su nombre era Simón. Dijo, tú eres el hijo de Jonás. Y cuando él le dijo a él, le habló a él, Pedro creyó. Ahora el Señor Dios conoce a este hombre. Yo no. Pero si el Señor revela algo, él le dijo que lo haría creer, tener fe. Cuando ustedes dijeron que lo haría creer a usted. Ahora, que el Señor lo conceda mientras yo me humillo. Ahora, mi precioso amigo, estamos aquí en la presencia de Dios. Estamos aquí por ningún otro propósito, sino para dar la gloria a Dios. Ahora, si usted tan solo tiene fe,
y no duda y cree si usted está sufriendo de alguna clase de problema en el recto, algo como una fístula, ese es su problema, una fístula. Para eso es lo que usted quiere, sanidad. Hay algo extraño tocante a usted. Usted es un predicador, eso es correcto. Y yo lo veo a usted. Usted solía predicar aquí mismo, pero usted no está aquí ahora. Usted está cerca de una ciudad llamada Ureca. Algo así, correcto. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? El hombre dice, sí, usted es el reverendo Howard Cal. Así dice el Señor, tenga fe, Dios lo bendiga, amén. Dios los bendiga, hermanos, párrafo 86. Amén. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos, y para concluir con este glorioso mensaje, guarda que de la noche, predicado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960, hermana Erika, en los párrafos 86 al 95. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, guarda. ¿Qué de la noche? Párrafo 86. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Solo crean. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tengan fe en Dios. No duden. Ahora, señora, ahora ve usted. Mire, ahorita aquí a mi mano. Ve solo. La señora sentada ya sufriendo de problemas de senos, molestándole. Está orando también por una hermana. Y esa hermana está en un hospital estatal. Pero usted tocó el borde de su manto en ese momento. ¿Qué tocó usted, señora? Su manto, el sumo sacerdote. Ahora, esas cosas son verdaderas. Ahora sí son. Levante su mano si usted las quiere aceptar. Muy bien, Dios la bendiga. Ahí lo tiene usted. ¿Ve? Una mujer sentada ya ni siquiera está en la fila de oración. ¿Qué hizo ella? Ella tocó el borde del manto, el sumo sacerdote. Eso es lo que lo logra. Tengan fe en Dios ahora. Solo quédense y oren como ella estaba. 87. Ahora, usted es una desconocida para mí. Yo no la conozco a usted. Yo no tengo manera de conocerla a usted. Nosotros solo somos dos personas que se han encontrado aquí en la tierra. Un hombre y una mujer. Como fue en los días de nuestro Señor. Cuando en ese pequeño pozo ellos se encontraron, la mujer de Samaria. Ahora, si el Señor me revela algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, entonces eso lo hará usted creer, ¿la hará? La mujer dice, sí, muy bien, que el Señor la conceda. Amén. Ahora, usted está muy débil por alguna razón. Usted ha tenido una operación. La mujer dice, sí. Y esa operación fue por una condición cancerosa. Eso fue en la tiroides. Sí, eso es así, dice el Señor. Oh, gracias, Señor. Ahora, ¿cree usted con todo su corazón? Satanás, yo condeno esta condición y mi hermana. Sal de ella en el nombre de Jesucristo. Váyase y sea sanada ahora. Todo terminó. Váyase y alabe a Dios. 88. ¿Cómo está usted, jovencita? Yo no la conozco. Yo soy un desconocido para usted. Pero Dios nos conoce a ambos. Ahora, espere un momento. Alguien en el edificio. Hay otra mujer parada aquí en este momento. ¿Ven? Ahora, sean muy reverentes. Oh, ¿no es maravilloso estar en su presencia? Amigos, ¿pueden ustedes despertar para comprender el hecho que la palabra de Dios es hecha manifiesta? Ahora, tengan fe. Alguien está aquí. Ahora, a usted de nuevo, yo. Si yo la pudiera ayudar en cualquier manera, yo lo haría, pero yo no la puedo ayudar. Únicamente, si Jesús estuviera parado aquí, Él no la pudiera ayudar. Usted tiene que tener fe en lo que Él ya ha hecho, porque todo el plan de salvación, toda bendición redentiva fue consumada en el Calvario cuando Él murió. ¿Cree usted eso? Sí, usted es una cristiana. Yo puedo sentir su espíritu. Que usted es una cristiana, pero usted no está parada aquí por usted misma. Está por alguien más. Ese es su esposo. Él no está aquí. Él está enfermo en casa. Él está sufriendo de algo que lo está atullando. Es artritis. Él tiene una enfermedad de la piel. El hombre era cristiano. Él ahora está en apostasía.
Usted tiene una hija aquí con usted. Ella tiene problema del riñón. Y usted tiene problema doméstico en su casa. Eso es así, dice el Señor. Eso es la verdad. ¿No es así? ¿Cree usted con todo su corazón que estas cosas serán corregidas? La mujer dice sí. Entonces, en el nombre de Jesucristo, váyase y recíbalo. Amén. Yo los desafío a ustedes que crean que es la verdad. 89. Ahora, solo visiones como esas. Miren, toda la audiencia está. Yo he estado reunión tras reunión y ahorita en toda la audiencia parece que hay como un brillo, un resplandor, una luz tenue por encima de esta audiencia. Esa es la presencia del Espíritu Santo, ¿ven? Yo estoy entrando al tal lugar ahorita, ¿ven ustedes? Uno ha entrado al otro mundo, a otra dimensión, a otra esfera, y yo estoy tan débil como si hubiera predicado hoy desde el mediodía. Correcto. Yo tengo que pausar solo un ratito porque uno mismo tiene que descansar. Ahora, esto es varias. Esto, bueno, le diremos algo a esta mujer aquí. Somos desconocidos uno del otro, pero Jesús nos conoce a ambos. ¿Cree usted eso? La mujer dice, amén. Muy bien, usted lo cree. 90. Ahora, cuando Moisés fue allá a Egipto para hacer una señal, para mostrar al pueblo que Dios lo había enviado, esa señal fue una vindicación de que él era el siervo de Dios. ¿Es correcto eso? Él estaba diciendo la verdad. ¿Cómo escapar de la ira en esa nación? La ira de Dios estaba llegando sobre la nación. La Pascua se tenía que hacer y entonces Moisés fue allá e hizo la señal que Dios le dijo que hiciera, volver la vara en una serpiente y luego recogerla otra vez. E hizo una señal con la mano leprosa. Y todo Israel le creyó a él sin una sola murmuración. ¿Ven? Ellos le creyeron. Pero me pregunto por qué es que la gente hoy en día no cree. Cuando Jesús dijo que esto acontecería, aquí está él, aquí mismo en esta noche. Yo no tuve que escoger respecto a esto. Esas cosas fueron preordinadas por Dios. ¿Creen ustedes eso? Seguro. Ellas fueron ordenadas por Dios. El hombre no se puede hacer él mismo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pero ese no es un camino fácil, es un camino difícil, sufriendo más allá de lo sabido. Uno no le puede decir al público, ellos no lo entenderían. Uno no le puede explicar, porque uno mismo no lo sabe. Uno solo tiene que continuar adelante y llevar a cabo su ministerio. Cuando todo se termine, uno se va al hogar. 91. Ahora yo les estoy hablando a usted, igual que nuestro Señor le habló a la mujer en el pozo, para encontrar el problema de usted. Yo lo encontré por su gracia. Usted tiene tuberculosis, eso es correcto. Usted también tiene una condición cancerosa. Usted tiene una enfermedad de sangre, que los doctores no pueden hacer nada al respecto. Es incurable, eso es exactamente correcto. Yo veo un doctor como de apariencia fornida, menear su cabeza mientras él mira la cosa y dice, no hay nada que se pueda hacer por ello. Correcto, eso lo describe a él. Ahora, ¿cómo sabría yo lo de un allí mismo dentro del cuarto, en el laboratorio, en dónde él estaba parado? ¿Ven? Ahora, usted tiene muchas complicaciones de cosas, otras cosas que están mal en usted. Usted está muy enferma. Usted no es de esta ciudad, no. Usted es de una ciudad más grande que esta. Y la ciudad está al este de aquí. Es Salt Lake City. Eso es correcto. Sí. Dios me dice quién es usted. Si Dios me dice quién es usted y siendo de allá tan lejos, si Dios me dice quién es usted, ¿creerá usted que yo soy su profeta? La mujer dice sí. ¿Creerá? Muy bien, señora Harvey. Correcto. Usted se puede regresar a casa y ser sana. Jesucristo la sana. 92. ¿Creen ustedes en el Señor? Muy bien, venga. Ahora, ¿alguien piensa que usted, que yo le pudiera estar adivinando los pensamientos de su mente? Venga aquí, señora. Ponga su mano sobre la mía. Si Dios me dice qué es lo que está mal en usted, ¿lo creerá usted? El problema de su corazón está sanado. Váyase a casa y sea sana. Ahora, ¿qué de eso? Venga, señora, ahora. Esta mujer tiene la misma cosa. Porque hubo una luz que provino de esta mujer que aquella.
Solo siga adelante. Usted está sanada también. Jesucristo la sana. Dios le bendiga. Venga quien sea usted. Allá. Venga por aquí. Ahora. Si Dios me dice cuál es su problema, al yo mirar en esta dirección, ¿creerá que yo soy su profeta? Problema de la espalda. Siga su camino y regocíjese. Diga, Jesús me sana. Créalo con todo su corazón. Tenga fe en Dios. 93. Ahora, cuando usted se levanta en la mañana, usted está también muy tiesa. Artritis es por lo que usted quiere que se ore. Ahora, si usted cree que el Señor, en el Señor con todo su corazón, mañana en la noche usted podrá subir ese escalón corriendo. Vaya y crea ahora y suba el escalón corriendo. Crea con todo su corazón. Tiene que ser usted la que lo crea. Muy bien, venga hermana. ¿Cree usted que Dios me puede permitir que los mire allá en la audiencia y les diga lo que está mal en esta mujer? La congregación dice amén. ¿Ven? Bueno, ¿creería usted también con todo su corazón, hermana? ¿Creería? Muy bien, váyase y su condición asmática la dejará. ¿Cree usted eso? Muy bien, váyase, crea en el Señor Jesús con todo su corazón. 94. Ahora, esta mujer que viene aquí, ¿no sabe usted lo que está mal en ella? Es problema del estómago. Váyase y compre una hamburguesa. Dios la sane y lo hace saludable. Tenga fe. Dios puede hacer por usted lo que el asma no hace o no hará. ¿Cree usted eso? El hombre dice sí. Entonces continúe su camino regocijándose. Exacto, sal de él. En el nombre de Jesucristo, Dios lo bendiga. Váyase creyendo. Si Dios yo le ¿qué si yo le dijera que usted fue sanado cuando llegó arriba de los escalones? ¿Tomaría mi palabra? Váyase regocijándose, diciendo, gracias Señor, váyase, sea sano, crea con todo su corazón. Usted es una mujer que se mira muy saludable, como para ser molestada de nervios. Pero eso es su problema. Váyase, todo terminó ahora. ¿Ven? Menopausia. Solo un cambio. Ahora, ¿cree que la condición asmática la va a dejar también a usted? ¿Un problema de mujer y una condición asmática? Sigue su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor, Él me sana. 95. ¿Cuántos allá en la audiencia quieren creer en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen que este es el Espíritu Santo, que yo soy su hermano? Entonces el Espíritu Santo está aquí. ¿Ven esa mujer sanada? Ustedes también pueden ser sanados. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levante sus manos. Entonces la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pongan sus manos unos sobre los otros. Pongan sus manos unos sobre los otros. Oren uno por los otros. Señor Jesús, ven con tu poder. Yo te doy a ti esta audiencia. Satanás, tú has perdido la batalla. Sal de esta audiencia. Deja a esta gente en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Dios viviente. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Guarda que de la noche, predicado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 22 de julio del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y también vamos a concluir con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con un mensaje nuevo titulado Hablad a la roca y ella dará su agua. Servicio también realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 23 de julio del año 1960. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial por estos preciosos momentos. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, por el privilegio que tú nos das, Señor, el entrar en la escena de tu palabra, el entrar al autor mismo, Señor. Tú enviaste a este séptimo ángel mensajero a revelar los misterios, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, es el motivo que nos entramos a reunirnos en este compañerismo y tener contigo, Señor, este compañerismo para que esta lectura sea captada
a nuestro abismo, porque hay un abismo clamando otro abismo, Padre amado. Eso es en el alma, es en el corazón, oh Padre. Sabemos que somos trino, este cuerpo, mortales se quedarán aquí en esta tierra. También el Espíritu Santo, si está contigo, Señor, pero el alma, oh Padre, regresará de donde venimos, allá a la eternidad, oh Padre amado. Tú, antes de que iniciar este programa, cuando tú eras el Elohim, allá en la eternidad, cuando tú eras el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde allí empezaste este glorioso programa, Señor, y tú nos has compartido con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Si hay un día más, Padre amado, continuaremos con este compañerismo y regresaremos contentos, alegres, porque tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Muchas gracias, los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor. Conjuntamente te decimos muchas gracias por este privilegio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Shalom. Shalom, amén. Hermano. Dios les bendiga. Amén, amén. Shalom a todos. Yeah.
Thank you.